Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al tercer día de esta, la sexta edición de la Escuela Descolonial de Caracas. Hoy vamos a estar compartiendo con dos invitados de lujo. Por un lado tenemos a Alicia Romero de Venezuela y también estará compartiendo con nosotros Gonzalo Basili. Basile, de Argentina, pero residenciado en República Dominicana. Les recordamos que la escuela de este año se está haciendo también en conmemoración y en honor al filósofo boliviano Juan José Bautista, que fue parte fundamental de esta escuela desde su primera edición y cuyos aportes han sido guía para los debates y siempre fueron guía no solo intelectual, sino también espiritual para los debates y los diálogos que se han entablado desde este espacio en todas sus ediciones y también fuera, generando discusión fuera del propio espacio de la escuela. Como en los días anteriores, recordamos un poco la metodología para quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Vamos a tener las dos presentaciones y al final de las presentaciones vamos a realizar las preguntas que se recojan a lo largo de la sesión, que se recojan del chat y bueno, por razones de tiempo y del volumen de preguntas, siempre bueno, se tratará de hacer preguntas generales tomando los hilos conductores. Que hayan podido extraerse del comentario en el chat, tanto para Alexia como para Gonzalo. Pues sin más, y para no quitarle tiempo a las presentaciones, porque estamos en esta sesión para escuchar a Alexia y a Gonzalo, pues comenzamos con la primera ponencia, titulada Comunidades Alimentarias, Semillas, Conocimientos y Colectividades en la Construcción de Espacios de Vida. Esta ponencia está a cargo, va a ser presentada por la compañera Alicia Romero, como ya dije, venezolana. Ella es licenciada en biología, con un doctorado en ecología tropical y es profesora asociada del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, trabajando áreas o líneas de investigación asociados a temas como ecología aplicada, ecología del desarrollo y sustentabilidad. Muchas gracias, Alicia, por acompañarnos el día de hoy y el espacio es todo tuyo. Adelante. Bien, buenas tardes. Saludos a todas, a todos en este día. Gracias, José, por la presentación. Un agradecimiento especial a todo el equipo organizador de esta sexta Escuela de Colonial por la invitación, por la oportunidad de estar acá en la tarde de hoy compartiendo y siendo parte de este esfuerzo de discusión y de creación. Bueno, yo voy a hacer uso de, voy a compartir pantalla para una presentación. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve? A ver. No, 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 no se ha compartido todavía. Cuéntalo de nuevo. A ver. Vamos a ver, porque no se ve. Ajá, allí. Ahora sí. Si puedes ponerlo Aquí, en pantalla completa aquí para que tengo el veamos. aviso de que. Ajá, aquí dice que Ah, está compartiendo pantalla completa. perfecto, Ok. perfecto. Bueno, vale, ahora sí. Bueno, ya José había mencionado pues el título de la presentación, Comunidades Alimentarias,
semillas, conocimientos y colectividades en la construcción de espacios de vida. Bueno, una presentación que voy a dedicar al compañero, a la figura a la cual se está homenajeando acá en esta sexta escuela, Juan José Bautista. Una persona extraordinaria, la cual pues, tuvimos la oportunidad de conocer en el 2016 en el marco de la Escuela Internacional de Formación y Pensamiento Crítico Descolonial Nuestro Americano, y en el cual, momento en el cual pudimos pues, compartir con él, presentarle, discutir parte del trabajo que voy a presentar hoy. Y bueno, va dedicado a él, a esa oportunidad y a toda la inspiración que significó ese encuentro y después el sumergirnos en sus textos y en todas sus propuestas. Bueno, el contenido que voy a seguir tiene cuatro momentos. Voy a comenzar por hablar y presentar lo que estoy llamando la colonialidad de los sistemas alimentarios, preguntándonos cuál es el estado, la situación a escala global de lo que estamos comiendo como humanidad, para pasar a una segunda etapa en la que me pregunto sobre la relación entre comunidades y subjetividad alimentaria, o mejor dicho, entre la ausencia de comunidades y la subjetividad alimentaria, para luego pasar a un tercer momento en el que voy a hablar de la propuesta y del trabajo nuestro en comunidades alimentarias, donde Semillas y Conocimientos Campesinos y la organización comunitaria está en el centro, basándonos en pues el trabajo que hemos desarrollado ya desde hace varios años en la zona andina venezolana, ligada pues a la diversidad, a la agrobiodiversidad andina, particularmente de las papas nativas, y bueno, de unas iniciativas y procesos de consumo urbano responsable que llamamos mano a mano. Cada uno de estos momentos va a ir precedido, va a ir acompañado de las citas que desde las enseñanzas y el enfoque de Juan José Bautista, pues nos inspiran para argumentar y para hacer las propuestas que tenemos. Bueno, comencemos con la primera parte sobre la colonialidad de los sistemas alimentarios. Y allí, bueno, leo lo que nos decía Juan José, ¿verdad? Ay, perdón. Cuando comemos este alimento, mercancías, lo que comemos es lo que está contenido en esa mercancía, que en última instancia es el capitalismo. Es decir, cuando comemos el alimento mercancía capitalista, lo que comemos son relaciones capitalistas de producción contenida en esa mercancía alimento, que se transforma luego en el contenido de nuestra subjetividad. Y precisamente es las consecuencias, el estado actual de esa cosificación, de esa consideración de los alimentos como mercancía, lo que vamos a empezar a recorrer. Y voy a hacer uso de una especie de recorrido en diccionario de las particularidades y de las distorsiones alimentarias a nivel global. Empezando por la I, para denotar la categoría infiernos ambientales, una categoría que ha renacido en América Latina, particularmente en México, ligadas a las zonas de emergencia ambiental en donde se llevaron a cabo los procesos industriales generados a partir del Tratado de Libre Comercio que suscribió México en su momento. En palabras de Víctor Manuel Toledo, ecólogo y filósofo mexicano y quien fuera secretario de medio ambiente del actual gobierno mexicano, él expresó que los gobiernos neoliberales dejaron en México una verdadera catástrofe ambiental y sanitaria al relajar la vigilancia sobre miles de industrias contaminadoras y no aplicar la ley. Las principales cuencas del país se han convertido en cloacas,
en infiernos ambientales. Esta afirmación de Víctor Toledo no es corta porque realmente refleja el hecho de que, producto de esa situación, en México el 80% de sus ríos están afectados en mayor o menor medida por todo este proceso. Debido a las actividades de la industria petroquímica, la industria automovilística, las cementeras e increíblemente la propia agroindustria, particularmente la agroindustria porcina, que ha trabajado inconscientemente, irresponsablemente, mejor dicho, para minar un recurso, un elemento básico del ecosistema que sustenta su propia producción. Bueno, es importante señalar que es en esos espacios de infiernos ambientales, que son aproximadamente 50 zonas en todo México, donde se registran los peores índices por la pandemia COVID-19, asunto que no es casual. Seguimos por la D para hablar de una categoría realmente terrorífica que se llama desiertos alimentarios. Una categoría que se conoce desde 1995, ligada a o creada o propuesta para definir la situación de los barrios deprimidos sin acceso a alimentación saludable y con altos índices de desnutrición en Londres, y cuya situación se atribuyó al hecho de que en esos espacios habían desaparecido comercios o abastos, supermercados dedicados a la oferta de alimentos. La idea tras esta categoría de desiertos alimentarios es que permite expresar el hecho de que las oportunidades que tiene una persona en espacios urbanos hoy en día para acceder a una dieta sana no resultan únicamente de lo que puedan ser sus propias decisiones individuales o familiares, sino en realidad están determinadas por una cantidad de condiciones sociales, estructurales, ligadas a los procesos de transformación urbana, a dinámicas comerciales, sobre todo a los movimientos para especulación inmobiliaria. Y a partir de todas estas variables, el espacio y el territorio donde vive cambia y involuntariamente queda atrapado en un espacio en el que puede no tener ni siquiera dónde comprar en kilómetros a la redonda un alimento digno y sano. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, se han detectado y se han caracterizado también desiertos alimentarios, no solo en espacios urbanos, sino también en zonas rurales. Zonas rurales en las que han hecho mediciones estadísticas y han establecido conexiones objetivas entre la existencia de estos desiertos alimentarios y la proliferación de problemas muy serios de salud pública. Seguimos en la D para hablar del desperdicio y pérdidas alimentarias. En este caso, acudimos a las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que reporta que 931 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 17% del total de los alimentos disponibles para los consumidores en el año 2019, no cumplieron su función de alimento, sino que terminaron en los basureros de los hogares, de los minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios. Utilizan una figura para dar idea de lo que significan esas 931 millones de toneladas de alimentos no aprovechados. Dicen que eso equivale aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas totalmente cargados, que son suficientes para dar 7 vueltas a la Tierra. O sea, esto es una dimensión absolutamente fuera de imaginación, ¿no? El índice de la FAO de pérdida de alimentos, que mide los alimentos que se pierden antes de llegar a la cadena de consumo,
estima ese índice de pérdida en 13.8% para 2016. Y lo peor de esta, o sea, el complemento de esta tragedia alimentaria es que todo ese alimento no aprovechado, todo ese alimento perdido, va a formar parte de la contribución a los gases de efecto invernadero. Entre 8 y 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas a la descomposición de los alimentos que no se consumen. Pasamos a la G, y ahí vamos a hablar de la gentrificación, gourmetización alimentaria. Una categoría, dos procesos que no son lo mismo, pero van uno en conexión con el otro. En el caso de la gentrificación, se ha hablado de esto desde 1964, para describir la expulsión de los arrendatarios de los barrios obreros, de los barrios históricos obreros de Londres, en favor de habitantes de clase media y en favor de poblaciones de mayor poder adquisitivo, ¿no? Hay mucho encuentro, desencuentro sobre este tema, pero en términos generales se describe un proceso en cuatro etapas en la que comienza una entrada de inversión de capitales en un determinado, en este tipo de espacios, lo cual produce un alza en el valor del suelo, en tanto en el espacio donde directamente se invierte como en las áreas de influencia. Esto atrae una serie de agentes económicos que tienen mayor capacidad de pago, de inversión, se establecen en esos espacios, cambian las actividades, cambian el paisaje, y posteriormente, una vez establecidos y generados estos cambios, empieza un proceso de desplazamiento por presión directa o indirecta para sacar a los grupos sociales que estaban habitando allí, que son de más bajos ingresos y que entonces en ese momento comienzan como a estorbar, pues, ¿no?, en esos espacios. Y a continuación, respecto al tema alimentario, ocurre lo que suele llamarse gourmetización, que está ligado a la idea de sacar un producto de su contexto originario para convertirlo en una especie objeto elitesco, ligado a experiencias exóticas y de lujo, accesibles solo por ser un perfil de consumidor de muy alta capacidad de pago, y entonces se producen dos despojos, del espacio y de los alimentos. Por la H tenemos lo que está sucediendo para una buena parte de la humanidad, que es el hambre, o su nombre técnico, inseguridad alimentaria. El hambre en el mundo está en este momento remontando los índices para medir la prevalencia del hambre en el mundo, están en aumento. Desde 2015 ha comenzado esta tendencia para regresar a los niveles de 2010-2011, de manera que la estimación es que 821 millones de personas, es decir, uno de cada nueve personas en el mundo, no consume las calorías mínimas para su subsistencia. Y bueno, ya se avizora que las metas del milenio para estos indicadores no es posible alcanzarlas. Por la O, la otra cara del hambre, que es la obesidad y el sobrepeso, porque estos son situaciones claramente ya caracterizadas, no por el hecho de que la gente coma más y mejor, más no es mejor en este caso, más es incluso peor. Y que revelan que el sobrepeso comienza a muy temprana edad en niños pequeños, menores de 5 años. Se estima que para esa franja etaria de la humanidad, 40 millones de personas, que es como el 5.9%, sufren de sobrepeso. En la medida en que pasamos a las franjas de mayores edades, eso va en aumento, de modo que ya en la edad escolar es el 20.6% los que tienen sobrepeso, lo cual equivale a unos 131 millones de personas. En la edad adolescente, entre 10 y 18 años, aumenta al 17.3% de esa franja y aumenta a un total de 207 millones. Y ya para los adultos mayores de 18 años,
llega a casi el 40% de quienes forman parte de esa franja poblacional para sumar 2 mil millones de personas en condición de sobrepeso. Bueno, y el último elemento de este recorrido es una categoría que conocemos muy bien en Venezuela. Yo la he denominado aquí polarización, politización alimentaria. Y lo de polarización viene por usado en un doble sentido. En la sociología alimentaria, la polarización se conoce como esos extremos entre los que consumen mucho y los que prácticamente no consumen nada. Aquí estamos hablando no solo de eso, sino de una particular versión en Venezuela de lo que estamos llamando polarización y que se debe a la naturaleza política de los alimentos en Venezuela y a todo lo que es ese constructo que viene desde la colonización, luego en el proceso de modernización y en la actual globalización y dinámicas alimentarias del presente, en el que nuestro sistema alimentario nacional en el campo de la producción se caracteriza por un acaparamiento y homogenización en los principales cultivos, del cual el maíz es el cultivo y el rubro emblemático y más enfatizadamente monopolizado. En el consumo se caracteriza por un único producto, que es la harina de maíz precocida, que ha homogenizado la dieta de los venezolanos, conformando un sistema alimentario que en un trabajo realizado conjuntamente con Felicien y Chaboni llamamos el complejo maíz-harina-arepa, en el que se establecen una serie de relaciones muy complejas entre Estado, capital y sociedad, de forma tal que la corporación monopolizadora, que se llama Polar, tiene la capacidad de actuar como gendarme alimentario usando los alimentos como arma de coerción política. O mejor dicho, no los alimentos, usando el secuestro de los alimentos como arma de coerción política. Visto este recorrido, pues uno no puede dejar de preguntarse cómo es que hemos llegado a tener una situación globalizada, generalizada, en la que hemos perdido nuestra capacidad de generar la más elemental de los componentes y de las funciones para subsistir en la vida, que es la alimentación. Y ahí entonces acudimos de nuevo a Juan José Bautista, cuando nos dice, nos habla y se pregunta, ¿cómo se produce el contenido de la sociedad capitalista? ¿Cómo se produce el contenido de esta sociedad? Y él se responde, produciendo individuos, destruyendo todo tipo de comunidad. En las comunidades, los miembros de una comunidad podían producir y reproducir su forma de vida. Una vez que se los expulsa, ya no tienen la fuente a partir de la cual es posible la producción y reproducción de su vida. El capitalismo produce su propio tipo de consumo, produce su subjetividad, produce la sociedad que es la que va a consumir lo que produce el capital, produce el capital su reproducción. Lo que está diciendo, se refiere a Marx, es que el hecho económico no es hecho económico en sentido estricto, es un hecho cultural, existencial, que produce seres humanos gracias al momento del consumo. Y junto con Juan José Bautista, rescatamos lo que nos plantea también otro pensador nuestroamericano, zapoteco, Jaime Martínez Luna, que habla de lo comunal como punto de partida y punto de llegada para desmantelar el raciocinio devorador y hambriento de poseerlo todo, y todo en pocas manos. La comunalidad, que es su propuesta, es la herramienta para debilitar la individualidad con el mercado incluido. Entonces, tomando estos dos, lo que nos plantean estos dos pensadores, cuando hablamos de comunidad, hablamos de un colectivo humano que vive y piensa y actúa bajo la comunalidad.
entendiendo por la comunalidad esa sabiduría, ese pensamiento y esa acción que ha permitido a las comunidades antiguas o originarias enfrentar y resolver todos los retos y problemas locales, regionales y nacionales que la historia les ha deparado. Un resultado histórico de la amalgama de territorios, recursos naturales, la educación y la organización tradicional de la gente. Una sabiduría viva que facilita a todos la posibilidad de convivir y colaborar en una colectividad al servicio de todos. Es importante enfatizar, como ya lo hizo la compañera Katia el primer día, muy bien y magistralmente explicado, ¿verdad?, que comunidad no es lo mismo que sociedad. De hecho, comunidad es lo que resiste frente a la sociedad de los individuos. Y esto es importante, para muchas cosas tiene una trascendencia, un impacto en muchos sentidos, pero para mí es importante enfatizar que para quienes nos dedicamos a la labor investigativa y abordamos en un momento dado, comenzamos a abordar como agentes externos hacia una comunidad, esto tiene unas implicaciones en el sentido de que la experiencia investigativa ya no puede ser la experiencia convencional que te plantea la ciencia en esos términos, ¿verdad? De unos externos a los cuales tú vas a abordar, sino que al contrario te implica una experiencia vital en el sentido que también lo planteaba Falk Borda, un posicionarse existencialmente en el sitio, en el sitio de la comunidad, el sitio, lugar y tiempo de la comunidad, como también lo planteaba Juan José Bautista, lo cual es la única forma de hacer verdaderamente una investigación contextual. Entonces, nuestra propuesta de comunidades alimentarias es a la vez una hipótesis y una apuesta política descolonial que intenta superar la orfandad alimentaria en el que nos ha sumido pues, el sistema capitalista, la individualidad de la respuesta del día a día de qué puedo comer hoy, para sustituirla por la solidaridad y el placer de producir y comer en colectivo, conectando dos polos que este sistema alimentario capitalista se ha encargado de separar e incluso de enfrentar, que son productores y consumidores. Ilustro pues esta idea con una foto allí de fondo, que espero se vea, donde, bueno, en efecto, es una fotografía que registró muchos de esos momentos en los que nosotros nos hemos dedicado a convertir ese encuentro de productores y consumidores, de familias que producen, de familias que consumen, en hermanos en la mesa que reciben, unos que entregan alimentos con cariño, con dignidad, y otros que reciben con agradecimiento y con reconocimiento, con interacción profunda. Dos desafíos están implícitos en este trabajo de las comunidades alimentarias respecto a la colonialidad. Uno es enfrentar la colonialidad del saber debido a la invisibilización de los sistemas de conocimientos campesinos. Algunos llaman esto justicia epistemológica, si se pudiera considerar así. Pero es eso, pues el reconocimiento de los sistemas campesinos como sistemas de conocimiento válidos, es más, mucho más exitosos que otros, que el sistema convencional tecnocientífico, para el caso de la semilla por lo menos es así. Y el segundo desafío es frente a la colonialidad del poder para devolver a los colectivos sociales y a las comunidades campesinas decisiones autónomas sobre el valor y las formas justas de intercambio alimentario. Y en esto es que hemos estado trabajando, comenzando por entender, visibilizar y tratar de cambiar el desarraigo en la pérdida del manejo comunitario de la diversidad. Esta es la primera y más efectiva herramienta con la cual el sistema alimentario capitalista nos ha despojado de la posibilidad de decidir sobre los sistemas alimentarios. Separar y despojar de la capacidad de manejar la diversidad in situ, en el espacio
protagónico de la producción. De manera que incluso comunidades locales se ven incapaces en el propio medio rural de generar su propia alimentación. Entonces, trabajar en este tema de la reconexión de la diversidad es lo fundamental. Una figura para expresar cómo se da este proceso de despojo, que es muy importante, la presento acá, en la que enfrento pues los dos espacios conectados a través de, para que se dé este proceso. Por un lado tenemos los espacios de mejoramiento y diversificación indígena-campesina, que llamamos microcentros de diversidad, activos, vigentes, la mayoría de ellos, con sus respectivas instituciones de ferias campesinas, mercados regionales, donde esa diversidad circula y está permanentemente recreándose y realimentándose. Desde este mundo es extraído en forma arbitraria todo el material físico y simbólico y de conocimiento que termina en el espacio del mejoramiento moderno, compuesto por bancos de germoplasma, empresas biotecnológicas ligadas a las transnacionales de la agroalimentación, que están protegidas por todo el compendio de convenios, leyes, las famosas leyes de semillas y sus respectivas normas, para establecer que lo que se genera en ese mundo del mejoramiento moderno es lo que se puede llamar circular y aceptar legítimamente como semilla. Entonces, allí lo que sale ya no es la semilla libre, refrescada, reinventada, sino mercancías, o sea, semillas mercantilizadas o variedades corporativas que entonces van a parar a través de esos mecanismos comerciales a los productores, a los usuarios finales que producen la comida a nivel mundial y después, por vía de la comercialización, a los consumidores. Entonces, bueno, ese trabajo de reconectar la diversidad, romper ese proceso de despojo ha sido una parte importante del trabajo, iniciado con más énfasis a partir del 2002, en primer término, trabajando muchos años en el acompañamiento, en el rescate, en darle fuerza a lo que son todas las familias que resguardan y rescatan en las comunidades campesinas andinas los cultivos originarios. Y ya en una etapa posterior, a partir de 2018, trabajando por decisión colectiva en reconstruir lo que llamamos el tejido social de la semilla para tener el control comunitario de los recursos genéticos en las distintas escalas, desde la escala local, de la comunidad inmediata donde estábamos trabajando, pasando por la regional, ecorregional y nacional. En ese proceso hemos tenido la fortuna de poder comprender, describir, sistematizar y comunicar los principios de estructuración y funcionamiento de ese sistema de conocimiento de semillas campesinas, que tiene cuatro grandes principios, que son, en primer lugar, la diversificación incluyente, que contrasta con la homogeneización excluyente del mejoramiento moderno. Un segundo principio, que es la movilidad. Las semillas necesitan caminar, moverse en el territorio, en el paisaje, fluir entre los pisos, fluir de comunidades, incluso pasearse por los espacios silvestres, ¿no? Por los espacios no cultivados. El tercero, muy importante, la generosidad. La semilla se define que es como la bendición, no debe ser negada a nadie, debe entregarse a quienes la necesitan. Entonces, es un acto de generosidad y es también un compromiso con la herencia, con la ancestralidad, con lo que dejan los antepasados, los abuelos, que debe ser cuidado y que debe ser entregado a quienes vienen para el futuro.
Y aquí volvemos con Juan José, cuando nos decía, así como el alimento capitalista o moderno nos conduce al capitalismo o la modernidad, así también el alimento andino-amazónico nos conduce hacia esta otra forma de vida. Y bueno, esto es inspirador para todo lo que hicimos. Después, como fue precisamente dedicarnos a caracterizar, identificar y ofrecer a otras comunidades esta diversidad. Y esto, por ejemplo, es un pequeño catálogo, una muestra de un resumen de un catálogo de parte de la semilla que fue compartida con otra comunidad en los pueblos del sur de Mérida para ofrecer a esa otra comunidad y en esos otros espacios, incluso a nivel no solo ecorregional del espacio merideño, sino de la región andina, otras oportunidades de producción y abastecimiento alimentario. Incluyendo no solamente las papas, sino toda la diversidad de los tubérculos de origen andino, dentro de los cuales destaca la cuiva, que también es no sé, la oxalis, pues, o oca, en los Andes centrales se le conoce como oca, la ruba o el uyuco, la mashua, que no es originaria de los Andes del Norte, pero se encuentra formando parte de la cadena de diversidad compartida en los Andes continentales. Todo esto forma parte entonces de los intercambios y de la oferta para comenzar a diversificar y conectar con esas posibilidades de producción alimentaria originaria. A escala nacional, bueno, todo este trabajo fue parte del contenido para la generación de la declaratoria como bien cultural inmaterial de los conocimientos sobre semillas de papa nativa que emitió el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura en 2015. Fue parte de los contenidos para justificar y soportar pues, la argumentación del reconocimiento de las semillas campesinas en la ley de semillas, ley que bueno, tiene aún pendiente la elaboración de su reglamento de implementación y pasos cruciales, pero tenemos una puerta abierta muy importante, un sistema sui generis realmente a nivel mundial en el tema de semillas, de ley de semillas. La Comunidad Nacional de la Semilla, nosotros hemos participado, somos parte de ella, que próximamente va a celebrar el Día Nacional de la Semilla Campesina, que es un ejercicio también de más de 15 años de crear comunidad alrededor de la semilla local, soberana, comunitaria. Y después de la semilla, tenemos el tema del consumo y allí Juan José Bautista nos dice que no se puede transformar la forma de pensar de un pueblo si no se transforma paralelamente la forma del consumo, pero también la forma de producción acorde con este tipo de consumo. Y en este sentido va el trabajo de este colectivo mano a mano. Un colectivo de encuentros, de alianza entre productores agroecológicos, familias productoras agroecológicas, voluntarios, familias consumidoras, situadas principalmente en el estado Mérida, que están identificadas, funcionando desde hace más de 11 años en los principios de solidaridad, intercambio justo, y defensa del derecho al ambiente sano, a la alimentación segura y soberana. Mano a mano trabaja con tres estrategias. La primera es lo que llamamos la producción limpia y diversificada, que tiene en este momento un cuerpo de una metodología para la certificación agroecológica participativa, la cual está concebida como un sistema y un proceso de acompañamiento basada en el intercambio de conocimientos, en la formación, en ayudar, en acompañar a las familias productoras que quieren ir, transitar desde las formas convencionales a las nuevas formas
bajo principios agroecológicos o bajo principios campesinos incluso, no como esa certificación ya más convencional, comercial, que es punitiva incluso y un poco también elitesca, nada que ver con eso. La segunda estrategia tiene que ver con lo que llamamos el intercambio justo, que es la nueva manera de concebir los mercados, o sea, espacios de distribución periódicos. En el caso nuestro eran quincenales, pero pueden tener otro tipo de periodicidad, que están conducidos por un voluntariado, por la participación de productores y consumidores, y que es un espacio para vivenciar, para disfrutar el encuentro, ¿sí? El encuentro entre el alimento y quien lo necesita. No es un espacio meramente de intercambio comercial desesperado e interesado, sino al contrario, un espacio de dignificación, de relajación, que bueno, hemos tratado de mantener y solo fue suspendido en el caso extremo de la pandemia, en el que bueno, se cerraron los espacios de encuentro colectivo, el distanciamiento social, y desafortunadamente siguen cerrados esos espacios públicos. Creo que es una decisión que ya es el momento de comenzar a revisarla, porque bueno, están abiertos los centros comerciales, con sus aires acondicionados y sus espacios encerrados, y los parques públicos están cerrados. Eso es algo un poco extraño que siga sucediendo, ¿no? Pero bueno, el intercambio sigue dándose en otros niveles, no en estos espacios abiertos, públicos, sino a través de otros mecanismos. Y estamos esperando que, bueno, que esos espacios vuelvan a abrirse para tener de nuevo esos encuentros ya readaptados a la nueva situación pandémica, pues. Y la tercera estrategia, la llamamos, tiene que ver con el alimento soberano, que es el fomento del buen comer para el buen vivir, y que tiene que ver con la reeducación alimentaria, obviamente esa subjetividad de quien, como dice Juan José, consume la mercancía capitalista, presenta una resistencia al cambio, a pensar que pueden haber otras formas de comer, ¿sí? Entonces necesitamos experiencias que reeduquen, que vivencien esas nuevas posibilidades, que se aprendan a apreciar esas nuevas opciones, ¿verdad? Incluso a hacerlas, a incorporarlas al día a día con la confianza de que nos alimenta, de que nos sana, de que nos hace disfrutar, que nos hace vivir. Bueno, esas son las tres estrategias de mano a mano. Y otra estrategia conjunta en que une todo lo que es el trabajo campesino con las semillas originarias y estos mercados solidarios o de proximidad de mano a mano, es una figura que en 2012 comenzó a funcionar debido a que la propia comunidad de Gavidia se planteó el hecho de que, bueno, no quería quedarse con esas semillas allí encerraditas y solo para ellos, sino que al contrario, querían que eso se supiera, que eso se compartiera, que eso se divulgara. Y bueno, construimos entre todos este espacio que llamamos Ecofestival de la Papa Nativa, que ya lleva 9 ediciones. Es una especie de asamblea en celebración, en fiesta, donde son convocados y convocadas, bueno, todos los que cocinan, los que se dedican a la gastronomía, los que se dedican también a la pintura, al teatro, a los que cantan, a los que bailan, a los que crean y creen en la vida y se sienten convocados en la necesidad de rescatar esa dignidad del alimento, donde bueno, nos contamos cómo nos fue cada año, qué nuevas semillas hay, qué nuevos platos hay. Qué innovaciones tenemos para probar, para disfrutar. También compartimos los fracasos, las aventuras que hayamos tenido ese año, que por supuesto nunca falta, también están en la lista. Y bueno, se convierte en ese compartir en el que damos cuenta de cómo va ese proceso que llevamos en conjunto, aunque no estemos todo el año y en el día a día compartiendo directa físicamente, pues nos encontramos allí
para que eso se reactive, para que eso se renueve. Para ir cerrando, las comunidades alimentarias tendrían entonces, a partir de nuestra experiencia y nuestra visión, como dos dimensiones, ¿no? Una especie de programa estratégico o de más largo plazo, que en el plano de la producción, pues estaría ligado a la promoción de la producción diversificada bajo principios agroecológicos y bajo los principios de los sistemas de conocimiento campesino. En el plano de consumo, fomentar un consumo activo, consciente, colaborativo, y en general para el sistema alimentario que reconecta a producción y consumo, un sistema que rescate pues, la dignidad central del alimento, que supere la figura de las mercancías alimentarias y que produzca alimentos ligados a la identidad, alimentos ligados a la salud, que ayude y acompañe esa transición, que no es fácil, hacia las nuevas formas de producción respetuosas con el ambiente y con la función alimentaria, a través de la construcción colectiva de estos procesos de certificación u otros por el estilo, que norman y ayudan a llevar el proceso. Mientras que, pensando un programa más reivindicativo, más inmediato, pues las comunidades alimentarias tienen que trabajar en el acceso a los recursos básicos de producción, tierra, suelo, agua para la producción, producción suficiente. Por supuesto que los ejercicios de producir en macetas y en cositas pequeñas son muy interesantes y muy satisfactorios, pero si la idea es dar alimento, tiene que haber tierras, buenas tierras con buenos suelos, agua suficiente para ser administrada conscientemente para soportar esa producción. No pueden ser los suelos marginales y más desventajosos donde se pretenda que la agroecología y los sistemas alternativos produzcan comida. Los suelos buenos y más aptos tienen que comenzar a ser dedicados a esta función. La disponibilidad de semillas aptas también, es decir, podemos tener semillas de muy distintas calidades para producir suficiente comida, se necesitan semillas aptas y esto es un trabajo en el que ya se está encarando en forma más seria con intervenciones políticas e inversiones que había que extender a toda la familia de la diversidad alimentaria venezolana, que es muy amplia. Por supuesto, seguir trabajando en la creación de estos mercados solidarios para romper la polarización entre producción y consumo, acceder, presionar para acceder a recursos financieros para que dejen de estar secuestrados, bien sea en las agencias o las entidades bancarias del Estado o de la banca privada que no están disponibles para la producción de alimentos sanos en estos sistemas alternativos, sino que están para las corporaciones, sus dólares preferenciales y todos esos sistemas. Y un aspecto muy importante que es el tema de la distribución del tiempo. Es necesario tener jornadas laborales que reconozcan que una parte importante de la economía para la vida resiliente, exige y necesita que la gente tenga tiempo para dedicarse al autocuidado. Y el autocuidado comienza por cuidar la alimentación, por tener tiempo para producir o al menos ayudar a producir los alimentos que nos necesitamos comer, ¿no? Y producirlos en condiciones respetuosas con el ambiente. Voy a finalizar con esta cita de Juan José, que nos dice que es completamente contradictorio querer o pensar en volver a lo nuestro siendo paralelamente consumidores de mercancías capitalistas y modernas. Esta autocontradicción solo es posible cuando nuestros sujetos no solo se han colonizado, sino cuando han asumido completamente la lógica moderna como forma de subjetividad, la cual sucede cuando los sujetos piensan que la materialidad de los alimentos no tiene nada que ver con la forma de pensamiento que emerge de este tipo de consumo, siendo que hay una estrecha relación. De lo que se trata ahora es recuperar nuestra vida, recuperando la vida de la Pachamama. Hacemos esto no solo
cuando la cuidamos y respetamos a ella, sino cuando consumimos lo que en el contexto de esta relación producimos, que es la reproducción de la vida, tanto de la de ella como la nuestra. Y esto empieza con la recuperación del sistema de los alimentos con los cuales es posible producir esta forma de vida que tiende a la reproducción de la vida. Construir comunidades alimentarias es el llamado. Quisiera decir que no solo es a partir de nuestra experiencia una necesidad por razones gratificantes y del placer que esto significa, sino que en este momento de pandemia y de crisis climática se convierte en una necesidad de sobrevivencia. En esta escuela el primer día se habló de cómo estamos en un ciclo, en un momento de cierre de ciclos, en el que hay una decadencia de convergente de varios ciclos, lo cual significa que muchas de estas aberraciones que yo presenté hoy en la primera parte de la exposición van a intensificarse. Es decir, el sistema alimentario va a resentirse, todas esas perversiones y distorsiones incluso pueden empeorar. En el contexto del cambio climático, hay un descenso de la oferta alimentaria mundial, de manera que un país como el nuestro, que basa buena parte de sus mercancías alimentarias en la importación, sobre todo para la agroindustria, va a verse inmerso en esta crisis en forma muy particular. De modo que entonces, ir al encuentro de estas comunidades alimentarias que sustenten una vida resiliente es una necesidad de supervivencia. El primer día también, la compañera Katia nos hablaba de cómo construir comunidades puede estar ligado o facilitado, mejor dicho, por la conexión con comunidades originarias, comunidades de carácter rural, ¿no? Donde esa esencia, esa experiencia, esa sabiduría de la comunalidad todavía persiste, pero que si no tenemos esa posibilidad, el ejercicio, la búsqueda, ir al encuentro de ese ejercicio de comunidad, de construcción de comunidad, es posible porque está en nosotros. Y sí, nosotros podemos dar fe de que eso es así, que eso ocurre. Pero además hay un momento muy feliz porque las comunidades rurales, las comunidades originarias, resulta que no están por allá en un rincón esperando que alguien se tropiece con ellas. Ellas están activadas y han salido al ruedo de la sobrevivencia humana y están recorriendo y están ofreciendo desde la humildad de su día a día, ofreciendo su experiencia y sus opciones. Y ahí tenemos el caso de lo que ocurrió el año pasado en plena pandemia con los compañeros zapatistas que organizaron esa extraordinaria travesía a la inversa, como ellos lo llamaron, para ir al reencuentro de Europa, no para invadir, sino para ofrecer opciones de vida, como ellos dicen, para luchar por la vida, organizarnos y defenderla juntos. Una delegación pequeña, simbólica, pero muy significativa, en la que la mayoría eran mujeres. En Venezuela, bueno, yo ya les hablé del Ecofestival, pero hay muchas otras opciones. Está la Feria Conoquera de Caracas, que es un honroso hijo de mano a mano, y otras modalidades que han ido surgiendo del ejercicio de la búsqueda de distintas iniciativas de creación de comunidad. Y hay una experiencia muy particular que creo que ahorita que se está llamando muy posiblemente a la retoma de la presencialidad universitaria, no quisiera dejar de mencionar, que es el encuentro y la oferta que significa para el caso venezolano la Universidad Indígena de Venezuela. Muchas veces se ha hablado de que una vez que se vaya recuperando, entrando en la etapa post-COVID, no deberíamos regresar a la normalidad pre-COVID, que no era precisamente una normalidad ideal. Entonces este aislamiento interuniversitario debería no volver a ser la normalidad, y al contrario,
aprovechar que tenemos en Venezuela una universidad indígena en el que hay esa sabiduría humilde, auténtica, concentrada en oferta, muy dispuesta a compartir. Yo particularmente tengo la experiencia de haber pasado, de haber compartido con un grupo de ellos un trabajo para revisitar el concepto de CONUCO, con el cual, por cierto, pude darme cuenta cómo todas esas definiciones de grandes ecólogos sobre la tumba Rosa y Quema y la definición que tienen de CONUCO es absolutamente limitada, no representa ni el 1% de la potencia de lo que es ese sistema CONUCO en el mundo indígena. De modo que entonces esos encuentros, esos vamos a percibir, vamos a dejarnos llevar por esa marea que está empezando a ocurrir desde esos pueblos originarios, de esos espacios rurales, de ese mundo indígena con el que todavía tenemos la fortuna de convivir, para dejarnos abordar por ellos y abordarlos a ellos. Y comenzar a entender cómo ellos nos ofrecen eso que decía también ayer la compañera, de cambiar la ecuación del yo por el nosotros. Bueno, ellos ya están en nosotros y nos lo están ofreciendo. Vamos a aceptarlo, vamos a dejar la soberbia del individualismo capitalista y aceptémoslo. Eso es construir comunidades alimentarias. Nuestra pequeña experiencia está a la orden. Considero que ya he hablado suficiente, así que dejo la moderación para que continúe. Muchas gracias. Muchas gracias, Lixia, por tu presentación, por el importante tema y además por las reflexiones que nos ha compartido la tarde de hoy. Ahora toca continuar con el programa, no sin antes pues agradecer a las instituciones que han hecho posible la realización por sexta vez de esta escuela en la Descolonial de Caracas, y me refiero a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, al Instituto Simón Bolívar, también al Centro de Estudios para las Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, al colectivo Diversas y al apoyo del proyecto Historias Globales desde el Sur. Gracias a todos ellos y a todas ellas por apoyar, por creer en este espacio y por construir las condiciones para que sea posible. Ahora vamos a compartir la presentación del compañero Gonzalo Basili, que lleva por título Giro Descolonial y Soberanía Sanitaria Regional. Gonzalo es de origen argentino, actualmente reside en República Dominicana y también pasa algún tiempo realizando trabajo y enfrentando responsabilidades en el país hermano de Bolivia, perdón, de Haití. Él es epidemiólogo con doctorado en salud internacional, es director del programa de salud internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, capítulo República Dominicana, así como coordinador del grupo de trabajo de salud internacional y soberanía alimentaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y entre sus líneas de trabajo encontramos sistemas y políticas de salud, epidemiología crítica, salud internacional y soberanía alimentaria, salud de frontera y pensamiento crítico latinoamericano en salud. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos la tarde de hoy, y adelante con tu presentación. Bien, muchas gracias, José. Siempre es soberanía sanitaria, no alimentaria, para aclarar por lo que venía planteando Licia en el inicio. En principio, agradecer la invitación a la escuela, tanto al IBID como al Instituto Simón Bolívar por la invitación y por la participación, también donde hemos seguido desde el programa de salud internacional de FLACSO, incluso alguna de las
de las clases o conferencias de las y los invitados tan destacados que ha tenido la Escuela Descolonial de Caracas. Así que un placer estar aquí con todas y todos. En principio, voy a tratar de un poco reflexionar y trabajar de alguna manera. En primer lugar, yo diría, bueno, ¿cuál es, digamos, de qué nos estamos descolonizando en el campo de la salud, ¿no? O sea, y de nuestras teorías, nuestras perspectivas, es decir, yo diría, bueno, como dice Bernal, ¿no? Para comprender lo que está ocurriendo no es suficiente solo con saber lo que la ciencia está haciendo ahora, sino esencialmente cómo esta ciencia se construyó, es decir, cuál es el pasado, su forma, sus maneras de moldear eso que llamamos ciencia, ¿no? Y en el más vinculado hoy, obviamente, a la pandemia y al campo de la salud. Entonces, yo en esta primera parte voy a tratar de introducir muy rápidamente eso que en la categoría giro decolonial pudiéramos llamar, de Torres Maldonado, es decir, cuál es el problema colonial, digamos, si me voy a remitir solo al campo de la salud internacional por un tema de tiempo, obviamente que tendríamos mucho para reflexionar sobre un giro decolonial en cuanto a el paradigma de la biomedicina clínica occidental o el paradigma de la propia salud pública funcionalista, ¿no? Empírico-funcionalista, que se asocia mucho a la biomedicina clínica, es decir, la biomedicina clínica como un paradigma clínico de ciencia del individuo que trabaja sobre la intersección entre el cuerpo enfermo y la reparación, ¿no? Funcional o estructural, digamos, en la lógica clínico de la enfermedad clínica individual, o bien todo lo que la salud pública después, o la enfermología pública, va a llamar enfermedad, digamos, la lógica de, ¿no?, la salud pública como, digamos, el trabajo sobre la enfermedad colectiva, y que esa salud pública va a tener ya no al mago en el biomédico o en el médico médica clínico, asistencial curativo, medicamentoso, tecnológico, farmacéutico, sino que lo va a tener en el poder de la tecnología positiva del Estado, ¿no?, del Estado moderno, y toda la lógica del control de enfermedades poblacionales y demás. Claro que estos dos grandes paradigmas, quizás ordenadores, ¿no?, de un conjunto de campo de conocimiento, campo de técnica, gobierno y gestión, campo de acción y metodología, nos pudiera llevar solo, digamos, una conferencia para hablar en, digamos, sus dinámicas y las necesidades de giro decolonial. Pero yo lo que me voy a tratar de ceñir un poco, porque como el título del encuentro de la escuela de este año tiene que ver un poco con la pandemia, lo que voy a tratar de hacer es un poco aportar más en clave de salud internacional, tratando de, en principio, hacernos esta pregunta, ¿no? Yo voy a usar por momentos un PowerPoint, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cuál es el problema colonial que tienen las bases de lo que pudiéramos decir? Por un lado, ¿no?, la producción de conocimiento en el campo de la salud o en la salud, ¿sí? Y por otro, digamos que Licia recién nos lo planteaba con los alimentos, con la alimentación muy claramente. Después, digamos, me gustaría revisar algo que Bautista Segales y que Licia planteaba sobre el tema de comunidad y sociedad, que es bien interesante. ¿En qué consiste ese problema? Pero también, digamos, este problema sobre el conocimiento en el campo de la salud, digamos, también nos plantea un problema colonial en cuanto a las coordenadas de salud internacional, es decir, del campo de las intersecciones entre la salud y lo global, la salud internacional, sobre todo el problema colonial en dos vertientes o dos paradigmas del campo de la salud internacional que han sido de alguna manera hegemónicos para América Latina, como la salud internacional panamericana, o el panamericanismo, la doctrina panamericana sanitaria, y la salud global liberal, ¿no? Es decir, esas dos claves después me van a permitir tomar los últimos minutos para problematizar un poco, digamos, lo que pudiéramos llamar una salud internacional sur-sur y la estrategia de soberanía sanitaria regional, que ya aclaro para las y los participantes de esta escuela, el concepto de soberanía sanitaria regional, como lo vamos a problematizar, no tiene que ver
con la vieja idea de la soberanía de Estados-Nación, ¿no? Pero que en el campo sanitario también hay cierta confusión sobre el concepto de soberanía sanitaria, que me parece bueno revisitarlo como estrategia regional. Entonces, sin duda, nuestra escala de observación, nosotros solemos mirar los problemas de salud-enfermedad, los procesos de salud-enfermedad, atención y cuidado, las crisis epidemiológicas, las políticas sanitarias y las políticas sobre los sistemas de salud, las formas de entender la epidemiología, es decir, las formas de, digamos, de las determinaciones sociales de la salud colectiva en la sociedad o en la comunidad y en la vida, los procesos de vivir, trabajar, enfermar y morir, en general lo solemos pensar con unidades de análisis, ¿no? Donde se nos plantean que nuestras formas de estudiar y comprender esto es en una unidad de análisis de los Estados-Nación y al interior de los Estados-Nación, y cómo esas unidades al interior y dentro de los Estados-Nación estudiamos de alguna manera los diferenciales de distribución, de frecuencia, es decir, toda una concepción, digamos, de una dimensión singular y particular, que ahí llamamos soberanía sanitaria, pero que sin duda nuestra forma de comprender el campo de la salud se mueve en una dimensión más general de geopolítica de poder y de conocimiento y de disposición en el campo sanitario, de lo que nosotros denominamos determinaciones internacionales de la salud, y si vamos a una escala de observación mucho más temporalmente larga y más compleja, obviamente dentro de un sistema mundo contemporáneo como el actual, digamos. Entonces, yo empezaría, digamos, básicamente digamos, planteando, un poco utilizando a Batista Segales, un poco dejándoles las preguntas, digamos, iniciales de qué, digamos, de alguna manera, qué significa en el siglo XXI pensar o hacer ciencia de salud desde el sur, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, como en otros campos lo hemos escuchado en esta escuela, también el campo de la salud, y sin duda el campo de la salud, es un campo, digamos, donde se ha, digamos, instalado un paradigma de, ¿no? No solo de ciencia hegemónica, sino de único, universal, totalizante, es decir, como, no solo como una operación simbólica, sino como una operación que subordina otros conocimientos del campo de la salud, y que muchas y muchos de los que atraviesan el campo de la salud, de los técnicos, profesionales, pero también de nuestras propias comunidades y sociedades, nosotros venimos muy atravesados por este tipo de ciencia única y universal también en el campo de la salud, donde el conocimiento científico, sanitario, epidemiológico, básicamente es la producción de conocimiento científico occidental, ¿no? No me voy a detener mucho ahí porque creo que queda, digamos, que bastante conocido esto en América Latina y el Caribe, por lo menos imagino que en esta escuela. Con lo cual, digamos, esa operación simbólica también es una operación de subordinación de conocimientos de lo que llamamos ciencia primero, pero segundo, de lo que lo vinculamos al campo de la salud, con lo cual, en general, lo que le ha pasado a América Latina y el Caribe, incluso a los saberes, conocimientos, digamos, de las naciones indígenas originarias campesinas, de los saberes y conocimientos de la Vía Yala, de nuestras trayectorias, incluso de la Gran África y su medicina tradicional, es decir, son todos saberes y conocimientos de alguna manera que han quedado subordinados a este paradigma de conocimiento científico occidental, que en la práctica además es un paradigma profundamente reduccionista y sesgado para comprender sistemas complejos como son el campo de la, digamos, de los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Es decir, el rigor científico que trajo este conocimiento occidental sanitario es observar y medir, ¿no? Y a través de las mediciones todo lo que no es cuantificable es científicamente irrelevante. El método científico como una forma de reduccionismo de la complejidad y de sistemas complejos, con lo cual el método científico, incluso en el campo de la salud y en el campo de la epidemiología, nos plantea que para conocer, digamos, tenemos que dividir, fragmentar y después volver a reclasificar, ¿no? Y sacar conclusiones sobre eso que artificialmente fragmentamos y dividimos, con lo cual lo que trato de introducir es que la naturaleza epistémica, tanto de la biomedicina clínica occidental como de la salud pública
y después lo vamos a ver, la salud pública en su fase panamericana o de su fase de salud global liberal, se transforman en realidad en dispositivos de conocimiento, ¿no? De conocimiento científico profundamente, vuelvo al concepto positivista, es decir, que solo es válido si tiene cierta utilidad, y ese conocimiento útil, instrumental, se transforma en el conocimiento válido, con todas unas lógicas, ¿no? De formulación de leyes universales, de, digamos, lógicas de causalidad, ¿no? De unicausalidad y de multicausalidad, digamos que en realidad no complejizan, sino que aplanan, simplifican y reducen los sistemas complejos en el campo de la salud o de la salud, con lo cual nosotras y nosotros, de alguna manera, digamos, en esta tesis de ciencia única y universal, que es la ciencia que vimos en operaciones con el SARS-CoV-2, digamos, es decir, con la pandemia de SARS-CoV-2, aunque nuestros países, territorios, territorialidades y poblaciones en América Latina y el Caribe no atravesaron una pandemia, atravesaron epidemias particulares, en momentos particulares, en poblaciones, comunidades y sociedades particulares. Es decir, hemos estudiado procesos sociales complejos, como son los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, metodologías y formas, ¿no? Observables, medibles, cuantificables, reducidas, digamos, reduccionistas, con lo cual ahí me parece interesante traer, digamos, a Batista Segales cuando dice qué significa, ¿no? En esta publicación que siempre usamos en Salud Internacional Sur-Sur, qué significa abrirnos a pensar una salud desde el sur, ¿no? Él plantea, bueno, qué significa pensar desde América Latina y el Caribe, y yo ahí utilizaría, digamos, parte de esta matriz teórica para decir, bueno, en realidad, digamos, en primer lugar significa abrir una aproximación, ¿no? De las determinaciones internacionales y sociopolíticas, no solo de las herencias coloniales, sino de las herencias de esta ciencia única y universal, digamos que de alguna manera nos llama en primer lugar a revisar nuestra epistemología en el campo de la salud, es decir, cómo las teorías que utilizamos en el campo sanitario, y pudiera sentarme a describir muchas de ellas, desde las teorías de los modelos de protección social eurocéntricos y cómo clasificamos nuestros sistemas de salud, o las teorías de cómo clasificamos las enfermedades entre enfermedades desarrolladas, subdesarrolladas, de renta media, renta baja, renta alta, o digamos cómo percibimos y complejizamos nuestro gerenciamiento, ¿no? En los establecimientos de salud, hospitalarios y demás, con importaciones del norte hacia el sur. Es decir, lo que trato de plantear es que esta determinación de la ciencia única, positiva y universal en el campo de la salud no es neutral. Es decir, nos construye un conjunto de teorías que en su modo y en su movimiento ha orientado y organizado nuestras prácticas, incluso nuestras prácticas científicas, en el campo de la salud. Entonces, potenciar tanto una ciencia crítica desde el sur, de salud desde el sur, o potenciar, digamos, o pensar de alguna manera qué significa la salud desde el sur, en primer lugar es recuperar, ¿no? Y asumir un lado más activo, ¿no? del conocimiento crítico sanitario para transformarnos cada una de nosotras y nosotros en sujetos, primero, como diría la teoría crítica, epistémicos, de cómo construir el sur para pensar, digamos, la salud y todo lo que nos plantean los autores del pensamiento crítico latinoamericano, pero que en gran medida en el campo de la salud, sin duda todas esas articulaciones, ¿no? De sistemas de conocimiento que han atravesado mucho la educación médica y la educación salubrista pública, o de enfermología pública, que siempre ha tenido matrices, ¿no? Muy panamericanas desde Estados Unidos, o muy eurocéntricas, Francia, Inglaterra, Alemania, España, algo de Italia y alguna cosa más. Es decir, cómo hemos utilizado lentes del norte global para entender los problemas, las teorías y las formas de hacer salud desde el sur, digamos, ¿no? Entonces, un poco el pensamiento crítico latinoamericano en salud es un complejo de expresiones, de manifestaciones teóricas de distintas corrientes. Es decir, el pensamiento crítico latinoamericano en salud no tiene una sola corriente. Es decir, Latinoamérica y el Caribe tiene corrientes
más médicos sociales, incluso desarrollistas, digamos, o más que abrevan al materialismo histórico. Digamos, América Latina también tiene todo el, digamos, toda la construcción y la corriente crítica de la salud colectiva brasileña, y también estamos mucho, digamos, toda otra corriente que trae más el pensamiento crítico latinoamericano en clave decolonial en el campo de la salud, digamos. Es decir, ¿qué significa pensar entonces la salud desde el sur? En primer lugar, lo que quería dejar como aportación es decir, es descubrir un poco cómo nuestro pensamiento y nuestras teorías en el campo sanitario también han sido profundamente eurocéntricas y panamericanas en términos occidentales. Digamos, un pensamiento que no solo no es un pensamiento situado geopolíticamente, sino que es un pensamiento en el campo de la salud que se piensa a sí mismo como universal y como culturalmente único, digamos, pero que en realidad además subestima, niega, percibe y elimina, digamos, todo el campo de el pensamiento, los saberes y conocimientos que tienen, ¿no?, las comunidades y los pueblos del sur. Entonces yo lo que diría es, digamos, como aportación, pensar salud desde Latinoamérica y el Caribe no significa solo una ubicación geográfica, no significa solo latinoamericanizar, ¿no?, en clave más desarrollada. Digamos, lo que terminan produciendo, digamos, no solamente ocultando nuestra propia inferiorización, sino también todo un marco de categorías de análisis que todo el tiempo nos ubica en una dinámica de un orden superior-inferior en términos del conocimiento instituido sanitario, de salud y de epidemiología. Lo vimos muy claramente en la pandemia, ¿no? Con todos los ensayos experimentales de copia y pega, como lo llamo yo, o de alguna manera de imitación, de grandes procesos de imitación de lo que hace el norte global. Incluso teóricos críticos latinoamericanos se la pasaban poniendo salas de situación de conteo de muertos y de enfermos de la Johns Hopkins o de todos los programas de seguridad sanitaria global. Es decir, me parece como muy, muy interesante abrir esta idea de un pensar categorial en el campo de la salud también, que, digamos, de alguna manera problematice y ponga en discusión las bases coloniales que tienen nuestros propios cuerpos teóricos y de categorías, incluso médicos sociales, en América Latina y el Caribe, ¿no? Esto me parece como una brevísima introducción, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque además, partiendo de estas bases de cimientos o huellas tóxicas que están dentro de nuestro conocimiento sanitario, y cómo pensar salud desde el sur, desde esta especificidad, ¿no?, geopolítica latinoamericana del capitalismo mundialmente periférico, pensando salud desde América Latina y el Caribe, lo primero que les planteo es la necesidad de construir, desmontar, desarmar, digamos, todo ese cuerpo de categorías, no, no solamente occidentales, sino modernas, totalizantes, que en gran medida se nos plantean como formas de comprensión de la salud en el sur, digamos, ¿no? Y que atraviesan profundamente, yo creo que, bueno, Jimena está por ahí conectada y conoce parte de, digamos, de lo que ocurre en las escuelas de salud pública en América Latina, en nuestras facultades, ¿no?, de ciencias médicas o de ciencias de la salud y de medicina, es decir, un conjunto de matrices que cuando estamos hablando de esta geopolítica, de alguna manera, del poder y del conocimiento sanitario o del campo de la salud y la epidemiología, no es algo neutral, digamos, es decir, es algo que hoy atraviesa profundamente nuestras formas, no solo de occidentalización,
sino de pensar y hacer en el campo de la salud, en nuestras escuelas, en nuestros posgrados, en nuestras universidades, pero también este pensamiento, pudiéramos decir, positivo, occidental o de ciencia única, ¿no? De biomédica, salubrista, también opera dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestros pueblos. Es decir, nuestros pueblos y comunidades demandan curación biomédica, demandan más complejo farmacéutico global, no por una razón, digamos, espontánea, sino por cómo se han construido hegemonías en nuestros territorios, territorialidades, estados, gobiernos, es decir, no, los cimientos y huellas que fue dejando todo este pensamiento, estas teorías y este marco de conocimiento en los procesos de gestión y gobierno y en los procesos de hacer, ¿no? Y de construir acción en el campo de la salud colectiva. Entonces, dicho un poco esto, me voy a remitir ya un poco al segundo elemento que quería un poco introducirles o traerles para pensar soberanía sanitaria, soberanía sanitaria regional, que es, digamos, el segundo elemento que quisiera traer, es un poco tratar de plantear algo que seguramente han estado escuchando durante todos estos días, que tiene que ver con esta presunción, ¿no? Que nosotros solemos denominar determinación internacional de la salud, es decir, en el sentido de que frente a un sistema global de reproducción, ¿no? En la categoría sistema mundo, ¿no? En el patrón mundial de poder, ¿no? Que tenemos hoy, que algunos le pondrán el patrón mundial de poder colonial, dependiente y demás, ese patrón mundial de poder obviamente constitutivamente reproduce o produce procesos de salud, enfermedad y cuidado de la vida bajo ciertas estructuras, naturalizaciones, codificaciones, clasificaciones, y cómo, de alguna manera, nosotros a ese proceso, pudiéramos decir, digamos, de sistema global de reproducción, le solemos enunciar en el campo de la salud tesis nacionales o muy locales de afrontamiento, ¿no? Y entonces me parece, ¿por qué traigo esto? Por el tema de la salud internacional. Es decir, ¿por qué es necesario rediscutir, digamos, ¿no?, los paradigmas o las teorías que se han consolidado en el campo de la salud internacional? Porque de alguna manera esos paradigmas, tanto en su vertiente panamericana como en su vertiente de salud global, no solamente reproducen asimetrías de poder, reproducen dependencia sanitaria en nuestras políticas, en nuestro acceso a ciencia y tecnología, en nuestra producción autónoma de ciencia y tecnología, sino que en realidad, digamos, que tienen controles diferenciales de ciertos recursos estratégicos, sobre todo en términos de dominación y subordinación, sino que en realidad, digamos, parte de estas premisas o paradigmas de la salud internacional producen modalidades de vinculación, muchas veces de dominación, que son relacionales, es decir, que las aceptamos naturalmente como parte de los entramados para pensar digamos, la salud. Y uno de esos entramados que quizás más claro me parece uno puede pensar esto, es cómo en realidad, digamos, las bases, ¿no? Desde que la salud es un problema internacional, es decir, cuando la salud se transforma en un problema internacional o una, como le llamamos, un asunto internacional. Bueno, básicamente todas las bases de la salud como asunto internacional viene desde el propio proceso colonial. Es decir, ¿por qué? Porque el enlace, ¿no? o la relación entre colonialismo, enfermedad y comercio, ¿no? Es una geopolítica que va a venir desde el propio proceso colonial, es decir, la salud como asunto internacional, ya desde esa propia lógica va a traer, digamos, toda una dinámica, ¿no? Vinculando el interés sanitario centrado en algunas enfermedades que se producían en la relación metrópoli-colonia
donde en primer lugar, por ejemplo, había que proteger a los colonos y hacer una medicina para los colonos. Los colonos eran, ¿no?, quienes llevaban adelante la gobernanza colonial, porque si se morían, se enfermaban o padecían ese proceso, digamos, quienes habían sido enviados en ese proceso de colonización, bueno, obviamente se ponía en duda la gobernanza o la gubernamentalidad del proceso colonial. Es decir, digamos, lo que tenemos que entender es que las bases de la salud como asunto internacional, sus bases vienen del propio colonialismo sanitario, es decir, toda la medicina aplicada por los médicos de los ejércitos coloniales, es decir, hay mucha literatura, sobre todo del Consejo de Consultivo de Colonias de Gran Bretaña, pero también en Francia, también en España, donde podemos encontrar que muchas de las medidas de medicina, ¿no?, de segregación racial, de los cordones sanitarios, del control y las cuarentenas, es decir, mucho de todo ese instrumental que después naturalmente heredamos en la biomedicina o heredamos en la salud pública funcionalista, vienen de los propios medicina de los ejércitos. Con lo cual, la relación entre colonialismo, enfermedades y comercio es quizás el antecedente o las bases conceptuales y metodológicas de después lo que se va a terminar llamando salud internacional, que para América Latina y el Caribe la tenemos que estudiar con su apellido panamericano, ¿no?, bajo la doctrina panamericana. Es decir, básicamente nuestra salud, nuestra forma de entender los problemas, procesos, políticas de la salud internacional en América Latina y el Caribe, digamos, tienen sus bases en la preocupación colonial recurrente sobre las enfermedades, el colonialismo y el comercio. Reemplacen colonialismo por Estado-Nación moderno y van a encontrar que las bases de la doctrina panamericana sanitaria, es decir, que la salud internacional panamericana, sus bases y su unidad de análisis van a ser los Estados-Nación y sus unidades y escalas de observación van a ser el control de enfermedades y las fronteras. Es decir, y toda la salud pública internacional panamericana para América Latina y el Caribe se van a mover mucho en esta primera lógica a la cual me estoy refiriendo, que no es una lógica neutral, porque es una lógica que va a construir incluso en la epidemiología, por ejemplo, un conjunto de categorías de análisis, por ejemplo, como la medicina tropical, ¿no?, y toda la aparición de la idea de enfermedades tropicales, es decir, son los trópicos los que enferman, es decir, básicamente es el sur el que produce enfermedad, muerte y problemas, y es el norte el que trae las soluciones de la biomedicina occidental o de la salud pública después, en términos verticales de control del Estado hacia las poblaciones. Es decir, toda la dinámica de la epidemiología primero de enfermedades infecciosas en América y en África, fiebre amarilla, tifoidea, malaria, cólera, peste bubónica, lepra. Es decir, vamos a encontrar una historia colonial en toda esa dinámica, que, como decía antes, la cuenta muy bien la medicina colonial británica, pero que centralmente lo que trata un poco de identificar, que si uno mira toda la conceptualización del siglo XX, ¿no?, de la salud pública como control poblacional o de la biomedicina como ciencia, controlando las poblaciones o la biomedicina trabajando sobre la enfermedad de un cuerpo enfermo individual, todas esas bases o toda esa matriz no solamente es un lenguaje, no solamente tiene prácticas, ¿no? Esa matriz de salud pública va a traer mucho la matriz, como decía antes, de la medicina de los ejércitos coloniales, por eso todo su lenguaje es militar, controlar, vigilar, eliminar, combatir, erradicar, sino que en realidad toda esa dinámica la preocupación colonial sobre la salud como un tema internacional que afecta al comercio internacional, que afecta a los intercambios de la colonialidad, y que después esa matriz, por la División Internacional del Trabajo, por una serie de otras divisiones de centro y periferia que conocemos, se van a traducir en los sistemas internacionales que conocemos hoy de salud internacional, en la constitución de los estados modernos y de los estados-nación. ¿Qué quiero decir? Que no es casual que nuestros estados-nación se hayan subordinado, por ejemplo, a todo el paradigma panamericano, con la conformación inicial
Ustedes saben que la primera, digamos, conferencia panamericana de la salud, allá por el 1902, por el siglo, algunas conferencias en el siglo XIX, inicios del siglo Washington, y hablemos de cómo en realidad ciertas enfermedades infecciosas podían afectar y estaban afectando, ¿qué cosa? La extracción de materias primas y los enclaves productivos en América Latina y el Caribe. Por eso no es casual y hay que comprender por qué el filantrocapitalismo en el siglo XX en salud pública en América Latina va a atender a la Fundación Rockefeller promoviendo la creación de ministerios de salud pública, de las escuelas de salud pública, de los institutos de malaria, ¿no? Como siempre conocemos en Venezuela con lo que hoy es el Instituto Gabaldón, que fue básicamente el Instituto de Malariología, para evitar qué cosa, para que los obreros de la extracción de petróleo, de la Standard Oil, ¿no?, y de la Fundación Rockefeller pudieran seguir extrayendo petróleo. Es decir, toda esta, digamos, digamos, coordenadas entre control de epidemias, economía y geopolítica, son prácticas que van a estar anidadas en la propia creación del panamericanismo sanitario, ¿no? Y el panamericanismo sanitario siempre va a tener sus coordenadas y sus lógicas entre la unidad de análisis de los estados-nación, el control de enfermedades verticales, la enfermedad y el comercio internacional. De hecho, digamos, ya lo saben, la posguerra, la segunda posguerra, va a estructurar incluso un reglamento sanitario internacional que no es otra cosa que esta lógica, digamos, de colonialismo sanitario en un control de enfermedades, digamos, traslado de mercancías y evaluaciones, ¿para qué? Para, digamos, no afectar ni el comercio en el capitalismo industrial de mercado, ni los intercambios de mercancías, ¿no?, en los mercados globales. Esto se va a modificar en los años 90, si me da el tiempo voy a tratar de llegar ahí a salud global. Pero lo que trato de decir entonces es que parte de toda la teoría dominante que vamos a tener, ¿no?, en América Latina y el Caribe, con lo que pudiéramos llamar la medicina tropical, con toda la dinámica del panamericanismo como una especie de enfermología pública controlando poblaciones y controlando fronteras, y que también en este periodo de tiempo empezaron, ¿no?, las técnicas de cómo se van a globalizar pruebas experimentales de lo que hoy vamos a conocer como el complejo farmacéutico global, que el complejo farmacéutico global en sus antecedentes va a empezar a probar, ¿no?, campañas sobre enfermedades, tecnología médica, fármacos, vacunas, las va a probar ¿con quién? Con lo que podríamos llamar con los empobrecidos, con los negras, con los trabajadores, con las mujeres marginalizadas del sistema mundo. Es decir, hay muchos ejemplos de esto en toda América Latina y sobre todo en África. Es decir, hay que mirar muy bien toda la relación de la Organización Mundial de la Salud como autoridad médica internacional con respecto a la Gran África, ¿no?, porque es el laboratorio de pruebas experimentales del mundo moderno occidental actual. Y este sanitarismo internacional, entonces, es un sanitarismo panamericano que nace de los entramados del colonialismo, en su paso al capitalismo y la modernidad, ¿no? Y que esto va a configurar, ¿no?, un conjunto de lógicas en el saber sanitario y en el saber biomédico que se va a convertir en un modelo epistemológico hegemónico que va a exceder en mucho el mundo de la enfermedad individual o el mundo de la enfermedad colectiva en sus lógicas eurocéntricas, y que va a empezar a ofrecerse como productor de conocimiento acerca de la salud de nuestras comunidades o sociedades o pueblos, digamos, ¿no? Entonces, y por eso todos los hitos que solemos dar de la medicina o del campo de la salud son hitos de la medicina occidental, ¿no? El descubrimiento de las teorías del germen, de Pasteur hasta Koch, de la microbiología, de cómo desde ahí la biomedicina pasa, ¿no?, a un campo más colectivo con la salud pública y el higienismo público. Es decir, y todos esos relatos y hitos van a tener que ver con toda esa dinámica. Entonces, un poco desde los inicios de la naciente salud internacional panamericana,
siempre el panamericanismo sanitario estuvo condicionado por los intereses económicos, por las geopolíticas de poder y conocimiento de lo que pudiéramos llamar, digamos, el, si quieren, los países centrales, el sistema mundo contemporáneo, es decir, y cómo eso ha ido conformando agenda sanitaria, global sanitaria. Y que en esto la creación de la autoridad médica, tanto para Latinoamérica como para el Caribe, tienen que ver mucho con estos pactos y estas dinámicas de universalización de un conocimiento médico y de un conocimiento de política sanitaria, que hoy se nos plantea, ¿no?, como la medicina basada en la evidencia y las políticas sanitarias basadas en las evidencias. El problema principal de eso es quién está produciendo esa evidencia. Entonces, un poco lo que trato entonces de introducir en esta categorización de paradigmas de un poco de la salud panamericana, de la salud internacional panamericana y de la salud global, es que nosotras y nosotros, digamos, en un sistema mundo complejo, nos seguimos moviendo, ¿no?, de alguna manera en una dinámica donde, yo diría, ¿por qué es importante estudiar las implicancias del panamericanismo? Porque el panamericanismo de alguna manera va a ser la matriz dominante dentro de la salud internacional en América Latina y el Caribe. Es decir, el panamericanismo va a hegemonizar la salud pública internacional en América Latina y el Caribe, y el panamericanismo es una doctrina, es decir, Entonces, me parece importante entonces dejar claro que esta corriente de salud internacional panamericana, su unidad de análisis van a ser los estados-nación, como una cultura de individuos y de estados, y su principal expertise va a tener que ver con la lógica de la enfermología, del control enfermológico, es decir, como diría un viejo decano de medicina, yo solo sé de enfermedades porque de salud no sé nada, es decir, todo en el control de enfermedades y fronteras. Es decir, una enfermología internacional, toda una dinámica de panamericanismo, que además este panamericanismo va a ser el que en el campo de la salud va a traer toda la epistemología de la teoría del desarrollo. No me voy a detener mucho ahí, pero saben, la irrupción del desarrollo y la teoría del desarrollo desde los años 50 en América Latina y el Caribe va a tener dos motores, ¿no? Pudiéramos decir el pensamiento cepalino, que va a traer toda una especie de desarrollismo sanitario, muy interesante porque la CEPAL hoy se está volviendo a vincular al campo de la salud con una especie de reactualización de su teoría del desarrollo en el campo sanitario, y la propia Organización Panamericana de la Salud, que también va a estar todo el tiempo haciendo esta relación entre salud y desarrollo. Y que estos procesos y esta dinámica, ¿no?, de cierta cientificidad de teoría del desarrollo, va a traer también en el campo sanitario, ¿no?, toda una tendencia, no solo intelectual, teórica y conceptual, de que en realidad nuestros países, para tener sociedades saludables y estados-nación saludables, tienen que, digamos, ¿no?, seguir esta idea de los estadios, como diría Wallerstein, de vivir en desarrollo, lo cual nos va a convertir en nación, y en el campo de la salud, ese progreso hacia el desarrollo, de alguna manera, es un copiado y pegado de todos los conocimientos y tesis que ya llegaron a, o que consolidaron, lo que, digamos, tomamos como el desarrollo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que se transforma esto, es una simetría de poder sanitario y de conocimiento, porque esos que llegaron a ser desarrollados son los que después nos van a estar transfiriendo tecnología, transfiriendo conocimientos y transfiriendo al final
como diría nuestra querida teoría de la dependencia, nociones del desarrollo que son más nociones de dependencia, ¿no? O de truco de ilusionismos en el campo, también en el campo de la salud. Todo el modelo desarrollista latinoamericano en salud es un modelo que atraviesa la salud pública en toda América Latina y el Caribe, incluso yo diría la vertiente médico-social latinoamericana está muy atravesada por todas las teorizaciones del desarrollo, ¿no? Claro, esto digamos, ha sido actualizado en toda la dinámica de los mínimos del desarrollo, de cómo la teorización del desarrollo ha sufrido digamos, una intersección, ¿no? con toda la teoría del liberalismo y del neoliberalismo, con lo cual ahí se nos aparece una actualización de la teoría del desarrollo con los mínimos del desarrollo, con lo cual nos aparece todo un lenguaje en el desarrollo, ¿no? Actual, que es un lenguaje muy diferente al lenguaje del desarrollo de los años 70 o 60, sino es un lenguaje que nos habla del consenso, del desarrollo de capacidades locales, del bienestar social, del empowerment o empoderamiento, de la pertinencia cultural, de la equidad de género, de la rendición de cuentas, de los derechos. Es decir, hablar del derecho humano a la salud es una tesis, ¿no? Que yo, como diría Laclau, es un significante vacío. Es decir, hoy hablan del derecho a la salud desde las tecnocracias del Banco Mundial y la OPS hasta los movimientos sociales latinoamericanos. Entonces, todo ese lenguaje del desarrollo es una nomenclatura que va a atravesar nuestras formas de entender los servicios y sistemas de salud, nuestras formas de categorizar las enfermedades, las formas de estudiar las clasificaciones, por ejemplo, epidemiológicas, es decir, todavía seguimos utilizando clasificaciones, ¿no? Profundamente desarrollistas o coloniales, ¿no? Y toda esa dinámica. Ahora bien, todo este paradigma que en América Latina del panamericanismo sanitario, que se reproduce en nuestros sistemas y políticas de salud, en un control vertical de enfermedades, en una primacía de los intereses comerciales y migratorios de los países centrales, se va a tener una reactualización o, si quieren, un flujo digamos, de mayor complejidad con la aparición de lo que se conoce como el paradigma de la salud global. Es decir, una inflexión en el sistema mundo contemporáneo a partir, ¿no?, de la aceleración del tránsito entre el capitalismo, ¿no?, industrial de mercado al capitalismo acelerado, extractivo, líquido, donde ahí se va a estar produciendo también un cambio no solamente en todo lo que estaba pasando con las radicales transformaciones en las reformas al Estado, en el consenso de Washington y todo eso, sino que en el campo de la salud, la aceleración de la mercantilización de la vida, la aceleración que fue teniendo el negocio del complejo farmacéutico global, con toda la aparición, ¿no?, de la propiedad intelectual y del régimen de gobernanza de propiedad intelectual sobre el conocimiento en salud, eso que conocemos como las patentes o como, digamos, todo lo que gobierna la Organización Mundial del Comercio, todo lo que conocemos como capitalismo cognitivo, va a tener que ver mucho con un cambio en las relaciones de poder dentro de, pudiéramos decir, el paradigma de la salud internacional global, con la aparición de este concepto de salud global, que va a ser un concepto que van a traer sobre todo las fundaciones filantrópicas de las corporaciones internacionales farmacéuticas y de organizaciones financieras, el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo, la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, es decir, un conjunto de actores globales que van a empezar a tener tanta incidencia en el campo de la agenda global sanitaria como lo tenían los viejos ministerios de salud y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una división política del trabajo donde el poder global y el poder regional en el campo de la salud, digamos, hay un desplazamiento entre el poder del Estado-Nación y de la cooperación, ¿no?, del capitalismo desarrollista en esa dinámica a un término de salud global que va a impregnar todo el discurso político sanitario internacional, que va a ser una readecuación, no solo epistémica, sino política dentro del proceso acelerado de globalización neoliberal, ¿no? La Organización Mundial de la Salud
en 1992 va a consolidar la aparición de este contexto, y hay que entender que el concepto de salud global que se autopresenta a sí mismo, ¿no? Es interesante porque se presenta, la salud global se presenta a sí misma como una actualización de la vieja salud internacional panamericana, incorporando una perspectiva de derechos humanos, de equidad de género en el siglo XXI, de participación activa de las comunidades, lo pongo entre comillas comunidades porque después quisiera hacer, digamos, un comentario sobre lo que Elisha planteaba, y las poblaciones, es decir, cómo las sociedades, comunidades y demás pueden ser partícipes de las soluciones de los problemas de salud global. En realidad lo que está pasando es un contexto geopolítico de acelerada globalización donde las políticas de hegemonía en el campo de la salud tienden a una mayor, primero, despolitización, segundo, a construcciones de diplomacias y de tecnocracias que básicamente en nuestros países, territorios, territorialidades y continentes son formadas en el complejo político liberal básicamente para administrar una agenda que no se pone en discusión, unas políticas globales y de agenda global que son consensos para todo el mundo, y que toda esta documentación de las convergencias que se van produciendo entre la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, las corporaciones farmacéuticas, no solamente despolitizan o intentan, ¿no?, despolitizar la agenda global sanitaria, porque nos estandarizan un conjunto de estándares, se nos ponen un conjunto de estándares en las políticas, en los sistemas de salud, en los modelos de atención, en la importación de tecnología sanitaria, que muchas veces es necesaria. Mientras tanto se estaba produciendo una radical destrucción de la naturaleza en el capitalismo acelerado del siglo XXI, que producía todos estos saltos iatrogénicos epidemiológicos que ya conocemos. La naturaleza no tiene ninguna responsabilidad en los saltos patogénicos, ¿no?, de lo que está produciendo las sociedades de acumulación, digamos, acelerada del capital. Y también en el mismo momento se estaban produciendo una radical reconfiguración del Estado, de los bienes públicos universales como los sistemas de salud, que estaban siendo no solo privatizados, sino financiarizados con coberturas sanitarias y puestos en una dinámica de reformas que de alguna manera fragilizaron, precarizaron y destruyeron lo poco o mucho que nuestros, digamos, sociedades en el sur global habían desarrollado, digamos, o habían expandido como capacidades en salud. Lo que trato de decir es que mientras la salud global se consolida como hegemónica en las agendas políticas y acciones mundiales de la salud, se está operacionalizando una profunda reforma social al Estado, reformas sectoriales de corte muy neoliberal en los sistemas de salud y seguridad social. En segundo lugar, aparece toda una funcionalización de la salud pública, esto que llamamos las funciones esenciales de la salud pública. ¿Qué son las funciones esenciales de la salud pública? Básicamente, un funcionalismo de la salud pública a los mandatos del mercado. Es decir, como si yo les dijera acá, bueno, el Banco Mundial, todos estos agentes internacionales le dicen a la OMS, a la OPS, bueno, ustedes ocúpense de un listado, de un grupo de funciones que tienen que hacer la salud pública, que de todo el resto nos ocupamos nosotros, es decir, de las reformas sanitarias, del complejo médico-industrial, etcétera, etcétera. En el mismo momento que está ocurriendo esto, se consolidan actores hegemónicos que no eran extrasanitarios, es decir, corporaciones financieras incorporadas al complejo médico-industrial farmacéutico. Hay un cambio en las dinámicas de producción del complejo industrial farmacéutico. Siempre fue un complejo de acumulación del capital, pero ese complejo de que tiene coordenadas de concentración de mercado, como ya conocemos en el norte, las 17 Big Pharma, ¿no?, las farmacéuticas más importantes hoy y más conocidas, se alojan todas en el norte global, sino que además ese complejo farmacéutico se está articulando a corporaciones transnacionales, a filantrocapitalismo internacional y al capital financiero. Con lo cual hoy es muy difícil de entender cómo es el capital accionario, no sé, le pudiera poner de la biotecnología, ¿no?, del laboratorio Moderna. El laboratorio Moderna, por ejemplo, es un típico producto de salud global liberal, ¿no? O sea, son un grupo de académicos norteamericanos, es decir, unos académicos de universidades de Estados Unidos que en el capitalismo cognitivo producen empresarialmente
un laboratorio de biotecnología para ARN mensajero, que hoy lo conocen por el SARS-CoV-2, pero que ya tiene más de casi 20 años, más de 10 años, el laboratorio Moderna, y que es interesante porque ahí se rearticula toda una dinámica de la velocidad con que está cambiando el complejo farmacéutico, cómo incluso las vacunas están cambiando en su velocidad y en sus dinámicas, después lo podemos quizás charlar. Y por último, el último movimiento que nos trae la salud global, y José me va diciendo con el tiempo, trae el concepto de seguridad sanitaria global. No me voy a detener acá, pero es un concepto que se produce post caída de la Unión Soviética y de la idea de, ¿no?, el fin de la historia, donde va a aparecer toda una lógica, sobre todo en Estados Unidos y después en el norte global, de la idea de que la aparición de nuevos patógenos y enfermedades infecciosas es un problema de amenaza, es una amenaza a la seguridad nacional. Y si es una amenaza a la seguridad nacional, hay que construir un sistema de seguridad sanitaria global que nos proteja a nosotros. Es decir, cuando hablo a nosotros, hablo del norte global. Entonces, eso es un nexo entre salud y seguridad que va a permear toda la academia del norte global, desde Hopkins hasta Harvard, de Harvard a la London School, de la London School a, digamos, las armadas, ¿no?, incluso las Fuerzas Armadas y la Walter Army de Estados Unidos, y que toda esa dinámica de seguridad sanitaria global va a atravesar incluso, digamos, la dinámica de vacunas, por ejemplo. Entonces, solo para ir terminando, me parece que esto que produjo estos dos movimientos, el panamericanismo sanitario y la salud global liberal, además de todos estos movimientos, han producido en nuestros territorios, países, en Latinoamérica y el Caribe, académicos, diplomacias sanitarias, gestores de gobierno, que básicamente han sido formados para gestionar, administrar todas estas tesis que les estoy contando del panamericanismo y de la salud global. Es decir, estas diplomacias y tecnocracias que en América Latina y el Caribe se han transformado en implementadores, en operacionalizadores, en ejecutores de la agenda de los supuestos consensos de salud global y de cooperación internacional al desarrollo, ¿no?, que ustedes saben, lo único que desarrolló el sistema de cooperación internacional al desarrollo es una industria del desarrollo. Con lo cual, lo que nos ha pasado es que tenemos una academia latinoamericana en el campo de la salud colectiva, tenemos una academia, digamos, unos gestores y gestoras públicos y de gobierno, y tenemos muchas de nuestras comunidades y sociedades atrapadas en una lógica de reproducción, de administración y de no problematizar alternativamente todas estas tesis de geopolítica, de poder y de conocimiento de la salud global y del panamericanismo. Entonces, un poco la alternativa que un poco que queremos o que quiero traer como final de esta presentación es un poco la idea de soberanía sanitaria regional. Es decir, la soberanía sanitaria regional parte obviamente de pensar desde una geopolítica del sur, pero no, digamos, pero parte de cambiar nuestra unidad de análisis en primer lugar, ¿no? O sea, es decir, la soberanía sanitaria no parte de la unidad de análisis, toma obviamente y abreva en los conceptos de teoría de la dependencia o de la teoría de la autonomía regional latinoamericana, pero centralmente lo que buscamos plantear, digamos, como estrategia de soberanía sanitaria regional es de alguna manera entender que hay espacios, ¿no? Lo que yo diría de alguna forma como cómo maximizamos capacidad de decisión en un contexto global tan adverso, tan dependiente, tan sustancialmente, ¿no?, asimétrico, es decir, que reproduce centro y periferia, que construye, ¿no?, todo este sistema de dependencia consentida, y un poco, digamos, soberanía sanitaria parte de la idea de construir y problematizar primero cuáles son nuestros condicionantes y dependencias en el campo de la salud. Y los condicionantes y dependencias no están solamente en los estados-nación. Es decir, lo tenemos que pensar en clave, yo diría, regional o en clave geopolítica, digamos, ¿no? Es decir, para poder construir espacios de autonomía, márgenes de maniobra, es decir,
un poco pensar soberanía sanitaria parte de la idea de que la autonomía o márgenes de autonomía no nace solo de un gobierno y de los estados-nación, digamos, ¿no? O sea, la idea de la integración regional como una integración regional puramente de relaciones intergubernamentales, ya conocemos en las experiencias UNASUR, en otras experiencias, que son muy limitadas, digamos. Es decir, que necesitamos construir una autonomía, digamos, problematizar nuestras matrices de dependencia y construir soberanía sanitaria, no desde una unidad de análisis del Estado-Nación, las fronteras, sino de cómo construir espacios de autonomía político-sanitaria que se construyen en nuestros territorios, en nuestras comunidades, también en experiencias de gestión y gobierno, que también se construyen en la academia crítica, es decir, visibilizar la dependencia consentida y satélite que tenemos dentro de la salud, pero también reconocer que frente a un sistema, ¿no?, mundo, con todas estas adversidades, condicionantes y dependencias que reproduce, necesitamos espacios de lo que yo llamaría, y un poco les mostraba ahí en el gráfico, territorialización y territorialidades de autonomía y de emancipación. Entonces, las nociones de soberanía sanitaria parten un poco, ¿no?, de nuestra, digamos, de concebir una microfísica del poder, donde no todo está centrado en los estados, y en segundo lugar, que soberanía sanitaria regional parte de un giro decolonial, es decir, parte de dar un giro de descolonizar nuestras teorías y políticas sanitarias en América Latina, desde descolonizar nuestras bases de lo que se ha denominado la ciencia y tecnología sanitaria, parte de las bases de construir poder y conocimiento sanitario desde el sur, y no es otra cosa soberanía sanitaria regional que una estrategia de autonomía desde el sur y para pensar la salud desde el sur y para el sur. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Gonzalo, por tu magnífica presentación. Hoy, en esta tercera sesión de la Sexta Escuela de Pensamiento Descolonial, de Caracas, hemos podido realmente tener dos presentaciones centradas en dos elementos fundamentales y realmente críticos de la actual situación global, la actual crisis civilizatoria, como la llamaba Ramón Grofogel en la primera sesión. Uno es la cuestión alimentaria, de la que nos hablaba Alixia, y la cuestión sanitaria que nos ha compartido el compañero Gonzalo, ¿no? Alixia nos hacía una suerte de índice de la problemática alimentaria, que nos leía letra por letra la caracterización global de la problemática alimentaria, con nociones como los desiertos alimentarios, la gentrificación alimentaria, la vinculación de esta con lo que usualmente se llama hambre, y que ya muy bien hacía énfasis en caracterizarla como inseguridad alimentaria, para mostrarnos cómo al día de hoy, en este sistema mundo moderno colonial, los alimentos se han transformado en un arma de coerción política. Y frente a esa realidad, Licia apela a la construcción de comunidad, y en este caso de comunidades alimentarias, nombrando el caso de la experiencia de mano a mano, pero como bien decía, también de otras experiencias que ocurren en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que han ido articulando formas de recuperación de la semilla, de recuperación de la producción y por lo tanto también de reconstrucción de relaciones sociales y de subjetividad distintas en torno al hecho
alimentario, pero que trascienden el hecho alimentario, ¿no? Reconstituyendo esa relación entre producción y consumo que la alienación de la producción capitalista quiebra desde su cimiento. Por otro lado, Gonzalo ha puesto énfasis en la necesidad de descolonizar la salud, y a partir de allí hace referencia a tres grandes ejes. Por un lado, una geopolítica del campo sanitario, que nos ubica en la necesidad de desmontar la matriz colonial del pensamiento sanitario que hegemoniza el discurso sobre la salud y enfermedad a escala global, a escala sistémica, y nos invita entonces, siguiendo los planteamientos del maestro Bautista, del maestro Juan José Bautista, a pensar categorialmente, a pensar las categorías con las que estamos pensando la salud, ¿no? Y ahí, desde esa geopolítica del campo sanitario, pues nos invita a hacer un ejercicio de historizar cómo se ha desplegado este campo, cómo ha sido construido y desplegado este campo a escala global, y en particular en América Latina, en el caso del sistema panamericano de salud, y sus vínculos coloniales desde la relación que se establece en los momentos iniciales, desde los momentos iniciales de la colonización e invasión de América, entre la relación entre colonialismo, enfermedad y comercio. También nos abre una ventana muy importante para comprender cómo la constitución de los estados nacionales, que al final terminaron siendo cooptados por élites que administran los intereses de las antiguas metrópolis, representan también una forma de transferencias de costos de las metrópolis a las antiguas colonias, ¿no? Siendo que el principal problema, como nos planteaba, uno de los principales problemas, como nos planteaba Gonzalo, de la relación entre colonialismo, enfermedad y comercio, está expresado en la relación entre políticas de salud y extractivismo. Es decir, el interés por la salud y la producción y ejecución de políticas sanitarias están vinculados con lograr espacios sanitarios que permitan la realización del trabajo y de las prácticas económicas que hacen posible convertir en nuestros territorios en territorios simplemente de extracción de materia prima, en este esquema de periferización que estamos sometidos en la estructura económica global, ¿no? Y esta relación de gestión de este sistema que realizan los estados nacionales nos muestra muy bien Gonzalo, que entre otras cosas hace que al final los estados nacionales tengan que cargar con los costos no solo de gestionar este sistema, sino también con los costos de todos los problemas que producen las políticas extractivistas que se intentan paliar o se intentan atacar a partir de un sistema como el sistema panamericano de salud, construyendo así un gran negocio en torno al desarrollismo sanitario, burocracias locales que son las encargadas de administrar estas políticas, que están atravesadas por grandes cantidades de presupuestos que se destinan a este tipo de políticas a diferentes escalas, a escalas globales, a escalas nacionales y locales, y nos termina poniendo en relieve la necesidad de construir una soberanía sanitaria que dialoga o está en armonía con la soberanía alimentaria de la que nos hablaba Lixia, una soberanía sanitaria que pasa por, primero, darnos cuenta de o plantearnos la interrogante sobre cuáles son las capacidades de decisión que tenemos en un contexto global que es asimétrico, y por lo tanto problematizar los condicionantes y las dependencias que tenemos en la región a la hora de alcanzar esta soberanía sanitaria, y entre otras cosas nos hace referencia a no quedarnos exclusivamente con el cierto
nacionalismo metodológico, ¿no? Que esta reducción de todo nuestro análisis a lo que ocurre en la escala del Estado nacional, lo que hay escalas por arriba, que es la escala del sistema mundo, es decir, la escala que opera a nivel de la geopolítica, en este caso de salud, y escalas por debajo, que son escalas de lo local, de lo territorial, donde también hay potencialidades, desde donde se puede comenzar a descolonizar la teoría y la política sanitaria, así como la ciencia y la tecnología que se producen desde estas teorías y que justifican la producción y gestión de esta política, así como la construcción de capacidades locales y regionales. De nuevo, muchas gracias a ambos por estas magníficas presentaciones. Ahora, bueno, vamos con la ronda de preguntas. Tenemos participantes agradecer la participación de los compañeros y compañeras que han seguido por el canal. Tenemos participantes que han hecho preguntas desde México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, por supuesto, Venezuela. Y hemos intentado hacer una suerte de resumen de preguntas generales, extraídas, como digo, modo resumen o sintética dentro de lo que ha sido la gran cantidad de preguntas que se han hecho en el chat de YouTube. Por un lado, comenzamos con Licia. No sé si desean que haga las preguntas a los dos y luego cada uno responde, o prefieren, hago primero las de Licia por el orden de exposición y luego hago las que tienen referencia directa a Gonzalo. Luego de esa ronda podemos hacer una última ronda con preguntas que hay dirigidas a ambos. Vale, con las preguntas a Licia tenemos, por un lado, ¿cómo se pueden replantear los CLAP para lograr una transformación de la cultura alimentaria en Venezuela? Se han estado organizando los organismos locales, regionales y nacionales expresados en la ley de semillas como un sistema de protección sui generis. Plantea una segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo se relaciona el sistema de articulación comunal explicitado en el marco legal del poder popular con la propuesta de las comunidades alimentarias? Y por último, ¿qué símil encuentras entre los infiernos ambientales definidos por Toledo en México con las zonas de sacrificio nacional aún evidentes en la Venezuela que somos hoy? Nos paso a Licia para que conteste estas preguntas y luego vamos con la tanda de Gonzalo. Ok. Bueno, me gusta mucho la pregunta del CLAP porque... ¿Aló? ¿Se está escuchando? Ajá. Porque bueno, eso me lleva a recordar que el CLAP, la P final, es de producción. Y bueno, creo que un elemento muy interesante, un giro muy interesante que se le pudiera dar a los CLAP, que ya son estructuras, que están funcionando, que la gente reconoce, en las que se participa y que están tanto en el ámbito urbano como en el rural, que desde allí se impulsara esa función de producción para generar precisamente esta idea de retomar desde la localidad, desde lo local, desde lo que podemos controlar, la producción y el consumo. Es decir, el concepto de soberanía alimentaria no remite a una abstracción o a una escala puramente nacional o global, sino sobre todo a la escala local. Y esta estructura del CLAP, esta unidad organizativa del CLAP, puede ser un germen muy interesante para comenzar a transitar hacia comunidades alimentarias enfatizada en esta idea de la soberanía, de recuperar la reconexión con la diversidad, con la producción local, ¿verdad? Y con la posibilidad de interaccionar y armar redes
de estas organizaciones para justamente sumar en esa diversidad y en esas estrategias de seguridad alimentaria y de intercambio. La segunda pregunta no la capté, si me la puede repetir. La segunda pregunta era, ¿se han estado organizando los organismos locales, regionales y nacionales expresados en la ley de semilla con el sistema de protección sui generis? Bueno, mira, justamente yo en el momento que mencionaba esto de la ley de semilla, decía que hay una deuda allí importante. La ley de semillas en el momento de su gestación y posterior aprobación, bueno, abrió una puerta muy importante. Sin embargo, todo lo que es la implementación, la reglamentación, para que esta ley pueda implementarse, ¿verdad? Y recibir el apoyo institucional y el reconocimiento y la prioridad que requeriría, pues es un asunto que está en deuda. Creo que bueno, correspondería desde una política, desde una iniciativa de los sistemas comunales, que es la siguiente pregunta, comenzar a asumir en la práctica esto, ¿no? Precisamente el sistema comunal es también un espacio en el que es posible gestar esta idea de las comunidades alimentarias, sobre todo, bueno, comenzando en esos espacios ubicados en el medio rural, donde hay campesinado, hay maestros semilleros, maestras semilleras, para que internamente se genere una organización, una actividad, planes de trabajo, de educación, de reeducación. Para transformar la dinámica alimentaria al interior de las comunas que están funcionando, para romper la dependencia productiva de semillas corporativas, ¿verdad? Y de tecnologías que, bueno, son las que están disponibles en un momento dado, pero que generan situaciones de dependencia, que sigue manteniendo ese esquema de homogenización que yo al que me refería, pues, que ligado al maíz. Toda esta propuesta que estamos haciendo es con la idea de que estas estructuras nacidas, ¿verdad? Y apoyadas bajo la institucionalidad del gobierno del proceso bolivariano, una vez que abren la puerta, ¿verdad? De su constitución y de su permanencia, pues transiten hacia una transformación cualitativamente distinta en el tema alimentario. Y bueno, todas estas estructuras, CLAP, sistema comunal, perfectamente pueden ser adaptables porque son horizontales, son participativas y están en los sitios protagónicos de la producción. Con respecto a el tema de los infiernos ambientales, bueno, precisamente yo planteaba el caso emblemático de México como un espejo en el que hay que verse, o sea, en el que todos los países, cualquier país, nuestro país, tiene que verse. Digamos, el capitalismo a nivel mundial no tiene patria ni tiene aliados, lo que tiene son intereses. Entonces, la vigilancia ambiental, las leyes, la consulta pública en nuestro país para tomar decisiones que comprometen la base ecosistémica y funcional de nuestro territorio es fundamental. Y las decisiones que se vayan a tomar tienen que pensarse con los costos ambientales de corto, mediano y largo plazo y poner en la balanza si lo que se está haciendo realmente o lo que se piensa hacer, si es que todavía no se está haciendo, tiene unas consecuencias que van a significar, digamos, mejoras momentáneas o de corto plazo a costa de una ruina ecológica futura. Entonces, precisamente yo planteé esto como un espejo en el que hay que verse, pues. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos con las preguntas para Gonzalo.
Tenemos por un lado, nos preguntan, ¿se han tomado en cuenta las perspectivas ecofeministas y feministas comunitarias territoriales en la construcción de esta propuesta de soberanía sanitaria? Otra pregunta, ¿es posible avanzar en una concepción de la salud tanto menos eurocéntrica como antropogenerocéntrica? O gerontocéntrica, perdón. Tercera pregunta, ¿puedes comentarnos algunos aspectos de tu visión de la relación alimentación, sistema escolar, patologías modernas en el siglo XXI? Y por último, ¿cómo comunalizar el poder en la gestión de la salud? ¿Cómo poner el poder en manos del sujeto de derecho de la salud en lugar de en las manos de un burócrata administrador de recursos públicos? Serían las preguntas de momento. Bien. Sobre la primera pregunta de, digamos, cómo se ha ido construyendo un poquito la aproximación de salud internacional sur-sur, ¿no? Y soberanía sanitaria, porque es un poco ese entrejuego, ¿no? De alguna manera de cómo construir otros lentes epistémicos, en el campo de la salud internacional, no solamente para mirar de un nuevo modo cómo funciona el mundo, sino cómo hemos pensado que conocíamos el campo de la salud y la salud internacional. Efectivamente, nosotros y nosotras en general tenemos bastante intercambio con lo que sería, sobre todo, con el feminismo decolonial, ¿no? Es decir, de hecho, bueno, un poco contra acá, digamos, creo que Jimena sabe, estamos construyendo algún posgrado con Juberquiz Espinosa, con Ochicur, digamos, con gente, digamos, de referentes del feminismo decolonial, y creo que parte de las categorizaciones, parte de, bueno, no, no, ahora no da el tiempo, ¿no? Pero parte de una de las categorías que utilizamos dentro de salud internacional sur-sur tiene que ver mucho, digamos, con categorías del feminismo decolonial, ¿no? Es decir, todo lo que plantea por ahí Chantal Mohanty con la concepción bajo los ojos de Occidente, todo lo que. Digamos, también se plantea sobre la categoría género, es decir, nosotros todavía estamos en un tránsito, para que lo sepan, ¿no? Incluso en los posgrados o en las líneas de investigación más crítica, todavía cuesta mucho salir de la categoría género para explicar los procesos de salud enfermedad y estudiar los procesos de salud enfermedad. Eso hay toda una, digamos, sepan que, como le decía a varias colegas feministas decoloniales, hay que hacer el esfuerzo que más salubristas feministas decoloniales haya en América Latina y el Caribe para hacer ese ejercicio. Por ejemplo, nosotros toda la matriz de feminismo decolonial ahora la hemos utilizado para un estudio de epidemiología del trabajo doméstico, es decir, los procesos de vivir, trabajar, enfermar y morir de las trabajadoras del hogar en República Dominicana, donde centralmente todas las categorías que nos trae, ¿no? No solamente el proceso de racialización, sino los trabajos de Aura Cumes en Guatemala, de, ¿no? India sirviente y demás, nos sirvieron mucho para operacionalizar, digamos, incluso técnicas de estudio y metodologías de análisis, ¿no? Y de estudio y de investigación, digamos, también en epidemiología crítica, ¿no? Que es un poco la corriente crítica dentro de la epidemiología. Así que, sí, digamos, a lo que preguntaban, sí hemos tomado, digamos, sin duda del feminismo decolonial muchos elementos desde donde nos estamos nutriendo, no solamente para marco teórico, sino para las prácticas, ¿no? Para las prácticas de cómo pensar el campo de la salud, la epidemiología, es decir, cómo rompemos, por ejemplo, esta idea de, ¿no? Que cualquiera de nosotros habla de una enfermedad o de un proceso de salud enfermedad, distribuimos varón-mujer y hacemos un análisis de que a las mujeres les está pasando esto, porque no, una cosa que, digamos, hasta sesgada por, digamos, tasas de distribución, frecuencia y demás, sí, sin embargo, lo vemos muy frecuentemente, ¿no? En los salubristas y las salubristas, también con, digamos, colegas mujeres, digamos, en términos de esta concepción, ¿no? Entonces creo que ahí hay una necesidad
También hay una necesidad, obviamente, de descolonizar ciertas epistemologías y aprendizajes de los saberes, conocimientos y prácticas populares, digamos. Claro, quien les habla es, digamos, un academio crítico de universidad, digamos. No es un academio, digamos, no es alguien que está produciendo conocimientos desde lo territorial, desde lo comunitario, pero creo que ahí lo que nosotras y nosotros podemos hacer desde un poco la aproximación de salud desde el sur o soberanía sanitaria, es tratar de aprender de esos saberes y conocimientos, ¿no?, territoriales, comunitarios, subalternos, que están todo el tiempo produciendo saberes, conocimientos y acciones en el campo de la salud. Es decir, de hecho, yo te diría que parte de esta revisión crítica que hacemos de la soberanía sanitaria, no como un tema de Estado-Nación, sino como una estrategia de autonomía, con estrategias de territorialización y territorios sociales, ¿no?, que la categoría territorio social la traemos de la cartografía y la geografía crítica, pero también de la geografía social, de los movimientos sociales. Todo eso lo traemos a la epidemiología, lo traemos al campo de la salud internacional, en aprendizaje y diálogo, ¿no?, de las epistemologías y producciones de conocimiento de las y los actores comunitarios, subalternos y demás. Claro, y ahí voy al paréntesis. ¿Por qué me cuesta tanto utilizar el concepto comunitario o el concepto comunidad? No tiene que ver tanto con lo que plantea tanto Rafael como, digamos, como Juan José Segales, digamos, sino Bautista Segales, sino que tiene que ver con que tengan en cuenta que el campo de la cooperación internacional, ¿no?, el campo de la cooperación internacional y sobre todo el campo de la salud internacional y el campo de la salud en particular, comunidad, digamos, lo ha convertido en un instrumento, ¿no?, de lo que se conoce como la salud comunitaria, que es todo un instrumento que viene del mundo anglosajón, ¿no?, de la teoría anglosajona, del comunitarismo en salud, digamos, que abreva mucho con esta idea de, bueno, transfirámosle responsabilidades a las personas y a los individuos en sus estilos de vida, porque en realidad 90% de lo que ocurre en el campo de la salud, en los procesos de vivir, trabajar, enfermar y morir, tienen que ver con los estilos de vida, digamos, ¿no? Y entonces hay que construir estilo de vida saludable, autogestión sanitaria, comunitarismo, bueno, toda una cosa de, digamos, ¿no?, de saquito de azúcar, ¿no?, como digo yo, digamos, pero que en realidad permea mucho las prácticas, no solo de las y los trabajadores, profesionales, equipos de salud, sino las prácticas desde las propias territorios, movimientos sociales y demás, donde hay que tener mucho cuidado porque hay una delgada intersección entre hacer ese comunitarismo, que podamos catalogarlo como querramos, ¿no?, o sea, un poquito, pudiéramos decir, vacío, porque cuidado, esos estilos de vida están determinados por modos de vida que son, ¿no?, malsanos, inequitativos, que se distribuyen ¿no?, en urbanismos desiguales y caóticos, que se distribuyen en zonas socioambientalmente de exclusión y desposesión, ¿no?, que construyen perfiles epidemiológicos destructivos y protectores. Entonces, y esos modos de vida están determinados también por el metabolismo en sociedad-naturaleza, por las formas, es decir, hay un multinivel en las determinaciones de los procesos de salud-enfermedad que, digamos, yo siempre suelo tener como bastante desaprensión, y salvo que cuando esté discutiendo en Bolivia, muchas veces utilizar la palabra comunidad, ¿no?, remite a toda esa categoría y a toda esa forma que nos traía Licia, pero que cuando hablamos en otros campos y utilizamos la palabra, ¿no?, comunidad o comunitarismo, remite mucho, ¿no?, a todo el enjambre del manejo del riesgo social, ¿no?, del gerenciamiento del management risk social risk, a todo ese enjambre de comunitarismo que trajo mucho también, hay que decirlo, la cooperación internacional y el sistema de Naciones Unidas, ¿no? El comunitarismo en América Latina no lo construye, digamos, lo producen los territorios, los actores campesinos, indígenas, originarios, pero lo toman y los despolitizan los sistemas de cooperación internacional, sobre todo de Naciones Unidas, digamos. O sea, el comunitarismo metido ahí adentro de Naciones Unidas hace que de alguna manera nos despoliticen tensiones que hay dentro de lo que yo contaba antes, del paradigma incluso en el campo de la salud. Entonces, nos forman para contar casos, es decir, contar frecuencias de enfermos, ponerle lugar y ubicarlos, que el lugar
al final es una ubicación puramente, ¿no?, de GPS geográfica, y contarlos en un tiempo, es decir, por tiempo y por fecha, cuando en realidad nosotros desde la epidemiología crítica planteamos, en vez de mirar estilos y casos, estilos de vida y casos individuales, hay que mirar modos de vida colectivos; en vez de mirar lugar, ¿no?, y ubicación, hay que mirar territorios y territorialidades; y en vez de mirar frecuencias y tiempos, hay que mirar procesos, digamos, ¿no?, críticos en salud. Ahora, todo eso, cómo se aterriza metodológicamente, obviamente que tiene una complejidad, porque son sistemas complejos, como diría Lorenz, ¿no?, el efecto mariposa. Hay sistemas y hay lógicas y categorías de análisis que reproducen, ¿no?, que nos generan dinámicas de reproducción, aunque las estemos aplicando loablemente, es decir, cuando yo utilizo en otros públicos o en otros, algunas categorías, incluso género, por ejemplo, y salud, ¿no?, estoy reproduciendo una dinámica, y hay otras categorías y otras formas y dinámicas que producen transformación. Esas dinámicas de transformación metodológica creo que todavía nos falta atravesar mucho en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el feminismo decolonial. Sí, quedaban por allí. Habían otras preguntas que no sé si quieres. Sí, lo de alimentación, lo que pasa es que estando Ligia acá, digamos, claro, que estuvo hablando. Y la pregunta sobre cómo comunalizar el poder en la gestión de salud. Bueno, yo creo que ahí, digamos, ustedes saben, América Latina y el Caribe, digamos, sería muy largo explicar, tiene una larga trayectoria en los modelos de participación popular en salud, ¿no? Y esa larga trayectoria, lamentablemente, lo que ha pasado y cómo se ha institucionalizado en nuestros sistemas de salud y en el campo de la salud, ha tenido dos modelos, por decirlo lo más conocido, ¿no? El modelo de lo que conocemos como transferencia técnica, es decir, llamo a la comunidad, llamo a la comunidad, al barrio, al sujeto, sujeta comunitario, territorial, y lo capacito y le transfiero saberes y conocimientos biomédicos y demás para lo que se llamó en América Latina ampliación de cobertura bajo costo, es decir, para hacer lo que dejaron de hacer nuestros sistemas de salud, servicios de salud pública, estados, gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, toda la teoría de estilo de vida ahí también cuajó mucho, ¿no? El estilo de vida es una teoría canadiense, la Londe y demás, que después es importada a América Latina, para que se entienda, ¿no? Un ejemplo. Estilo de vida, voy, le digo a una casa, le toco la puerta, llega un equipo de salud y le dice: mire, señora, lávese las manos tantas veces por el SARS-CoV-2, o descacharre todos sus cacharros para que no haya reproducción de enfermedades vectoriales de transmitidas por mosquitos, y todos los días esa señora abre la puerta y vive frente a un basural a cielo abierto, o un vertedero a cielo abierto, o en su esquina, ¿no? Digamos, no hay ni agua ni luz, digamos, y demás, ¿no? Entonces digo, esa dinámica del modelo de participación, de transferencia de conocimientos biomédicos, es la que quizás ha más permeado la idea de participación popular o participación social en salud en los sistemas de salud y ministerios de salud en América Latina y el Caribe. Hay un segundo modelo que lo utilizan mucho los liberales, y hay que tenerlo muy en cuenta porque es mucho más inteligente, que es el modelo de delegación de poder. Es decir, el modelo de delegación de poder es esta idea de que creo mecanismos de participación consultiva o de participación en toma de decisiones. Esto que creemos, ¿no?, en los procesos, ¿no?, de transformación, que estamos llamando a la comunidad, que llamamos al pueblo y a los delegados populares a tomar decisiones, y el problema que esos delegados o representaciones populares, comunitarias, territoriales, después terminan sentados en una mesa administrando, ¿no?, las teorías de la escasez, digamos. Es decir, administrando y tomando decisiones sobre la propuesta de Bamako, que en África, ¿no?, que no era otra cosa que la propuesta de cómo le cobramos los medicamentos esenciales para hacer fondos rotatorios y distribuir el cobro de medicamentos. O cómo en los hospitales de autogestión ponemos a la comunidad o al territorio o a los actores comunitarios a tomar decisiones
sobre cómo vamos a cobrar la consulta de atención sanitaria, digamos, ¿no? Entonces, estoy sentado en una mesa tomando decisiones, el problema, ¿no? Y una especie de delegación de poder, el problema es qué estoy decidiendo, ¿no? Porque los actores comunitarios, territoriales y demás también tienen relaciones e intereses de poder, también quedan atrapados en estos procesos de reforma del Estado y de los sistemas de salud. Entonces, diría, el tercer componente del poder comunal, del poder territorial, en primer lugar, yo creo que parte de recuperar una microfísica del poder, de no pensar que el poder popular en salud y la autonomía de ese poder popular en salud, en prácticas de territorios, se construye exclusivamente articulados y no cartografiados por lo que hace el hospital, el centro de salud o el ministerio de salud o el área, ¿no? Lo que serían en Venezuela las áreas programáticas, ¿no? De salud, ¿no? Las áreas de salud integral comunitaria. Digamos, a mí me parece que ahí todavía América Latina y el Caribe, en sus teorías y en sus políticas sobre sistemas de salud, necesita de construir eso que llamamos sistemas redes. Los sistemas redes no es hacer una red donde la comunidad y el territorio responde a la red de servicios de salud o responde a la red de establecimientos sanitarios de atención, sino que necesitamos sistemas de salud que construyan cartografías mucho más complejas y diversas de cómo hay territorialidades y territorios y cartografías de producción de salud que se producen en los propios actores comunitarios, territoriales y populares, que en realidad, más que ir a explicarle y transferirle conocimientos, los equipos de salud pública tendrían que ir a escuchar a ver cómo hacemos para mejorar nuestra estrategia de conocimiento de producir salud colectiva, digamos, ¿no? Entonces, creo que esa consigna o esa meta o ese ideario de salud popular o de salud comunal, creo que uno de los problemas que hemos tenido en América Latina, y hay que decirlo, la experiencia venezolana y la experiencia cubana nos lo demuestran, es que necesitamos de alguna manera, pudiera decir, rearticularla y repensarla de cómo habíamos pensado el Estado. Porque de acuerdo a cómo hemos pensado el Estado, quizás le generamos una tesis de poder y de salud comunal, territorial y comunitaria, cuando en realidad todavía teníamos estados y sistemas de salud todavía muy biomedicalizados, muy panamericanos, muy de lógica de control territorial. Es decir, entonces creo que hay una necesidad de recuperar toda la perspectiva de salud, digamos, popular, digamos, no solamente como una idea de control popular, ¿no? De controlar a los gestores públicos, sino de cómo el sistema de salud se abreva de saberes y conocimientos que anidan en la sociedad y no en los servicios de salud pública. Ahora vamos con una pregunta para ambos, y es, ¿qué relaciones ven entre la descolonización alimentaria y la descolonización sanitaria? Un poco para entrar en diálogo. Bueno, voy a asumir que me toca primero. Bueno, la conexión es directa. Precisamente, una de las características en ese programa estratégico que decía yo allí en la presentación es, bueno, el sistema alimentario directamente orientado al tema de salud, el tema de autocuidado, pensado como que el primer acto de autocuidado de generación de salud es la producción de los alimentos, ¿no? Entonces, la relación es radical, es directa, o sea, es estrecha. Y toda esta última parte que nos acaba de exponer Gonzalo, bueno, me lleva a mí a hablar a aprovechar la oportunidad de la pregunta para hablar de un aspecto que no incluí en la presentación, pero que tiene que ver
con la descolonización de la educación en ese espacio comunitario, que nosotros lo hemos asumido a través de la propuesta de las comunidades de aprendizaje e investigación, que son unidades autónomas donde la comunidad se encarga de la propia educación y los aspectos. O sea, hicimos, por ejemplo, en el caso de una de las comunidades, lo que pudiéramos llamar la matriz de contenido de ese espacio educativo y los temas planteados por la gente de inicio era alimentación y salud y la estrecha relación con eso y cómo quienes están a cargo, digamos, y que se consideran y se reconocen como referentes de sabiduría en esos dos aspectos de salud y alimentación tenían que ser, y de hecho son, pues informantes, participantes, educadores, ejes de esa unidad de educación e investigación comunitaria, ¿no? Es decir, y tiene relación con lo que me decían de bueno, cómo operacionalizar en el sistema comunal y en los CLAP esta idea de las comunidades alimentarias. Esta formación, porque bueno, sobre todo el CLAP es una unidad muy operativa, ¿verdad? Entonces necesitamos espacios reconocidos, autorreconocidos, para la sistematización de conocimiento, la educación, ¿verdad? La reeducación, el cuestionamiento de ciertos conceptos de esas relaciones sanitarias que nos describía también Gonzalo, ¿verdad? De imposición, de dependencia, de verticalismo, que tengan la flexibilidad y la posibilidad de conducir un debate ordenado, organizado, que dé cuenta en espacio-tiempo de los avances, ¿verdad? Para que se convierta en un proceso de autoapropiación, de generación de conocimiento, de apropiación de ese conocimiento y de interrelación para formar esas redes de las que bien habla Gonzalo y que yo también de alguna manera asomé, ¿no? Entonces, bueno, la relación es más que directa, es de raíz. Son hasta la propia FAO le ha tocado últimamente asumir un discurso de la relación estrecha entre alimentación y salud, de modo que no podemos sino desde una gestión de base, de una gestión descolonizadora, desde la agencia descolonizadora de las comunidades, de los grupos sociales, pues crear iniciativas que lleven en su formulación, en su teoría, en su manera de pensarse, de concebirse, esa estrechísima relación, ¿no? Entre salud, producción de alimentos y conocimientos locales. Vale, sí, digamos, sí, coincidiendo con Licia, digamos, sin duda hay, digamos, interdependencia, ¿no? Y esa interdependencia me parece que el problema que nos han generado muchos de estos organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, la salud centrada en todas las políticas, eso que cada uno de nuestros campos, como dirían, tenemos una especie de diversidad neoliberal, ¿no? Si pongo en el centro salud y quiero que todo se vincule a salud, otro viene y pone en el centro discapacidad, otro viene y pone en el centro alimentación, otro viene y pone en el centro justicia, otro viene y pone en el centro equidad de género, otro viene y pone en el centro, es decir, y todos y todas terminamos hablando por fragmentos y por la sectorialización que fue sufriendo el Estado, pero que también nos hizo una sectorialización del conocimiento y de las prácticas comunitarias y territoriales. Y sin duda, pareciera muy, muy básico y muy sencillo, pero a veces no lo es, como decía Licia, la interdependencia que hay entre salud y alimentación, ¿no? Como parte de un campo que se mueve dentro de los procesos de vivir y trabajar, ¿no? Y alimentarse, digamos, en general, como decían algunos salubristas críticos, ¿no? Es decir, la comunidad, el territorio, el barrio, la sociedad tiene problemas y nuestras universidades u hospitales tienen departamentos y áreas. Es decir, nosotros fragmentamos artificialmente cosas que en la vida cotidiana están entrelazadas y están configuradas de manera
¿no? Digamos, compleja, y de sistemas complejos, digamos, y también esos sistemas complejos, creo que como dice Alicia, hay que pensar en esos sistemas complejos cómo articular estrategias, acciones, abordajes, que de alguna manera, por un lado, ¿no? Como yo digo siempre, esto es como entrar como un dinamitero cuando va a dinamitar un edificio entero y no quiere dañar otros, digamos, otros edificios. El dinamitero no va y mete dinamita y hace volar todo y que lastime y destruya todo, sino que va y estudia sofisticadamente los puntos clave, ¿no? De dónde poner la dinamita para hacer implosionar eso. Es decir, necesitamos encontrar muchas veces esos puntos claves de transformación, ¿no? Que muchas veces un punto, pequeños cambios pueden, en sistemas complejos, pueden hacer, digamos, grandes cambios o grandes procesos o procesos de transformación, ¿no? Y en eso me parece que lo que decía Alicia es muy interesante. Y un segundo aporte en esto, que no estaba en la pregunta, pero que lo incorporo por haber escuchado a Alicia en su presentación, en soberanía sanitaria pasa un poco parecido en lo que pasa en soberanía alimentaria. Es decir, tenemos toda una corriente desarrollista que ha tomado el concepto de soberanía alimentaria como el de soberanía sanitaria y que pone centralmente el tema de soberanía sanitaria como una especie de seguridad alimentaria, ¿no? De seguridad alimentaria, pero con ganando autonomía en la producción y en el coso desde el Estado-Nación, digamos, ¿no? Y esa tesis, ustedes saben que ha crecido mucho en las escuelas de nutrición, digamos, y en un conjunto de actores sobre todo de la salud pública más desarrollista, ¿no? Que nos plantean toda una idea de cómo trabajar esa soberanía alimentaria ligada a la soberanía sanitaria, como si sencillamente, ojalá fuera tan sencillo de desmontar, digamos, ¿no? Ojalá fuera un problema que solo se anida en ganar espacios y márgenes de autonomía desde adentro y hacia adentro en los estados-nación y nuestras sociedades nacionales, ¿no? En su lógica nacional, sino que en realidad, como ya sabe, como Lilla quizás no lo habló, pero hoy los sistemas alimentarios multinacionales, obviamente que tienen una configuración de complejidad que seguramente haya más márgenes y espacios de autonomía en los territorios y localidades particulares que en los estados-nación, digamos, ¿no? Digo esto para entender, digamos, que después se nos plantea que soberanía alimentaria es dejar de importar en un país e importar del otro, digamos, ¿no? Esto lo digo, digamos, relacionando soberanía sanitaria con soberanía alimentaria. Como aún tenemos tiempo, estamos aún en hora y hay más preguntas que han ido llegando. Voy a formular ahora otro paquete de preguntas, unas dirigidas a Alicia y otras a Gonzalo, no sin antes saludar a los compañeros y compañeras que ahora mismo también nos están siguiendo desde Brasil y desde Angola. Se han conectado para mirar esta tercera sesión de la Escuela Descolonial de Caracas. Por un lado, para Gonzalo, hay una pregunta en torno a la racionalidad instrumental y cómo la racionalidad instrumental opera particularmente en el momento en el campo de la elaboración de vacunas y su vinculación con la retórica de salvación de vida, etc. Y para Gonzalo también otra pregunta, y ¿es entonces la enfermedad el paradigma que sostiene la colonialidad del poder en la salud como campo de batalla? Y para Alicia tenemos otro par de preguntas, y es ¿por qué hablar de tejido social de la semilla y no del tejido comunal, si partes del manifiesto político de que la comunidad es la que resiste a esa idea de sociedad moderna? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo crees que el cambio de la forma de producir alimento y consumirlo contribuye para la conformación de un nuevo ser humano? Quien quiera puede comenzar, Licia, Gonzalo, quien quiera ir primero, pues. No, variamos un poco, que empiece Gonzalo.
Bueno, con respecto al tema de, creo que vacunas preguntaban, ¿verdad? La primer cuestión. Me parece interesante, digamos, daría para hablar bastante sobre esto, de por qué, digamos, los biológicos, ¿no? Las vacunas se transforman en una especie de bala mágica, ¿no? O sea, de respuesta o solución mágica. Y creo que eso partiría, en primer lugar, de que entender que siempre las vacunas, es decir, el tema de vacunas, siempre se movió, pudiéramos decir, en la consolidación de la biomedicina clínica occidental, es decir, de cómo, de alguna manera, en ese paradigma, ¿no? Clínico occidental se movió toda esta idea de las vacunas como, digamos, concepción de, digamos, de afrontamiento de los procesos de salud enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la operación que se produce con las vacunas es una operación donde el paradigma biomédico y la propia salud pública, que lo toma como una medida preventiva poblacional, básicamente las vacunas nos plantean, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no haya que usarlas, ni que no pueden ser una dentro de varias estrategias de afrontamiento. El problema de las vacunas es que en realidad, en primer lugar, lo que nos plantean las vacunas es una respuesta biológica poblacional a problemas y necesidades de salud colectiva. Es decir, digamos, ¿no? Transformamos las condiciones biológicas, inmunológicas, a través de una vacuna. Entonces se convierte eso en una respuesta mágica a los procesos de vivir, trabajar, enfermar y morir que se anida y que se reproducen en las determinaciones socioambientales de la salud y la vida. Es decir, lo que quiero decir es que tenemos vacunas hace más de un siglo y sin embargo muchas patologías y problemas de salud y enfermedad de alcance poblacional y de alcance colectivo siguen reproduciéndose en nuestras sociedades, territorios, comunidades. A pesar de haber descubierto, ¿no? al agente patógeno, al agente infeccioso y haber tenido una respuesta biológica, ¿no? De propuesta vacunal, digamos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, hay que tener mucho cuidado porque además, digamos, las tesis del para qué y el por qué de las vacunas en el siglo XX cambiaron en el siglo XXI. Es decir, la vacuna en el siglo XX se transformaba, ¿no? en una especie de valor de salvar a la humanidad, ¿no? Con toda esta idea de que se producían vacunas para inmunizar a las sociedades, especialmente a las sociedades del norte global, en el sentido de cuidar, ¿qué se buscó cuidar con las vacunas y con las inmunizaciones poblacionales? Es decir, cuidar a la humanidad de consumidores, de fuerza del trabajo, sobre todo en la transición del capitalismo industrial y digamos, y en el capitalismo periférico, de mantener la división internacional del trabajo y inmunizar con vacunas para poder desarrollar procesos productivos. Es decir, en América Latina, ustedes creo que lo comenté, el principal promotor de las campañas de vacunación en América Latina y el Caribe fue la propia Fundación Rockefeller, ¿no? Como un motor de expansión de vacunas con el objetivo de proteger enclaves productivos y extracción de materias primas. Entonces, ahora, hay un cambio en esa caracterización del tema de las vacunas, ¿no? Que muchas de ellas eran patógenos, digamos, desactivados, patógenos debilitados, que se utilizaron con ciertas tecnologías y con ciertos formatos a finales del siglo XX y digamos, inicio del siglo XXI, pero que hay toda una nueva concepción de las vacunas como respuesta biológica inmunitaria. Digo, esta primera concepción, que es la concepción más salubrista biomédica del siglo XX, es una concepción donde las vacunas son una respuesta biológica inmunitaria sin transformar, obviamente, las determinaciones de la salud y la vida. Es decir, los procesos de salud enfermedad los abordamos en su dinámica epidemiológica a través de estas cuestiones. Ahora,
las vacunas en el, digamos, fueron construyendo además todo un monopolio de enlace entre el Estado y las corporaciones farmacéuticas. Es decir, yo me río mucho, y lo perdón con todo el respeto, cuando escucho a gente describir que los fondos públicos financiaron los programas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, de Janssen. Digamos, eso viene ocurriendo hace más de 70 años en el complejo médico-industrial. Es decir, porque el complejo médico-industrial farmacéutico es un aparato geopolítico. Digamos, es un aparato geopolítico biomédico, pero además es un aparato geopolítico de acumulación de mercado, digamos, ¿no? Entonces, lo que ha pasado, sí, en particular, es que con la aparición de la industria biotecnológica en el campo de las vacunas, las farmacéuticas y el capital financiero han producido un cambio en el modelo de negocio de las vacunas. No es, pues sería para hablarlo largo, pero centralmente, si en el siglo XX las vacunas eran, ¿no?, para proteger fuerza de trabajo, proteger el capitalismo productivo y proteger en enclaves, ¿no?, de extracción de materia prima o productivo, y proteger a las sociedades y a los consumidores, en el siglo XXI no es para eso. Las vacunas son para introducir y ampliar coberturas de vacunación como plan de negocio. Por eso el Gavi, ¿no?, la Alianza Mundial de Vacunas desde los 90, tiene a la Fundación Bill y Melinda Gates, tiene a la Federación de Productores de Farmacéuticas globales, de las Big Pharma, dentro del propio, digamos, núcleo de toma de decisiones con la OMS, con la UNICEF y demás. Por eso la FEPI, es decir, el Foro Económico de Davos, crea una coalición de preparación para respuesta a pandemias y epidemias, que se llama CEPI por sus siglas en inglés, y que esa CEPI lo que hace es básicamente desarrollar todo un programa de vacunas, y hoy gobierna el mecanismo COVAX, es decir, todas las vacunas modernas de segunda generación, que son estas vacunas proteicas, recombinantes, o de virus like, o de virus RN mensajero, vacunas vectoriales, tienen, digamos, no solamente esta dinámica de plan de negocios, sino que además se crea un régimen de protección, que es el sistema regulatorio que hoy tenemos del capitalismo cognitivo, es decir, desarrollos científicos tecnológicos articulados a financiamientos de los estados centrales, articulados a la apropiación del conocimiento de las corporaciones privadas. Un capitalismo cognitivo siglo XXI. Entonces creo que en eso, es verdad, hay una necesidad de repensar, digamos, el para qué y el por qué de algunas vacunas. Claro, las vacunas sobre enfermedades infecciosas, en el volumen de crisis epidemiológicas globales como este SARS, son necesarias, pero son insuficientes para transformar o modificar los procesos que producen, primero, las bases, ¿no?, de saltos, pudiéramos decir, patogénicos de la naturaleza, la sociedad y todo, digamos, y toda esa relación, sino, en segundo lugar, cómo nuestros países de América Latina y el Caribe se paran frente a este proceso. Y ahí me detengo, no sé si había otro. La otra pregunta, José, era sobre. A repetirla por aquí. Era sobre la centralidad de la enfermedad como paradigma que sostiene la colonialidad del poder en la salud como campo de batalla. Bueno, yo diría más que la centralidad de la enfermedad, obviamente la centralidad de la enfermedad tiene que ver para el modelo biomédico, ¿no?, para el paradigma biomédico. Sin duda, para el paradigma biomédico, digamos, el propio paradigma se presenta a sí mismo como una ciencia del individuo, digamos, que gira alrededor de la enfermedad, ¿no?, del engarce entre la enfermedad y la muerte. Con lo cual toda la concepción de la biomedicina es una concepción que no habla de salud, sino que habla de enfermedades, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, en el paradigma de la biomedicina clínico-asistencial, la curación es la curación del proceso patogénico de la enfermedad.
no de los daños, condiciones de vida, de cómo uno vive y trabaja, se enferma y se muere, de los procesos estructurantes, de lo que nosotros llamamos la determinación social de la salud y la vida, ¿no? Procesos complejos. Entonces, primer cuestión, ahí está la enfermedad. Ahora, cuidado, ahí quien se transforma en el mágico o en el mago, ¿no?, colonial que resuelve eso, la biomedicina o la educación médica occidental. Es la educación médica la que pone en el centro a la enfermedad, digamos, sin pensarla como un proceso, ¿no? Porque las enfermedades son un proceso, digamos, social, ¿no? Ahora, cuidado, que en la salud pública el mago ya no es el biomédico de la enfermedad individual, sino que en la salud pública el mago es el Estado, ¿sí?, con su tecnología positiva para controlar las enfermedades colectivas. Entonces, en ambas lógicas tradicionales, o en estas lógicas de lo que conocemos como estos modelos se conocen como la teoría empírico-funcional de la salud, ¿no? La biomedicina y la salud pública son como las tesis empírico-funcionales. En ambas lógicas, todo gira alrededor del individuo, ¿sí? Es decir, es un abordaje profundamente alrededor del individuo. En la biomedicina, en la triada, ¿no?, de Lewell y Clark, individuo, huésped y ambiente, en la salud pública, los factores de riesgo, ¿no? Es decir, los factores de riesgo y la multicausalidad sobre el individuo, ¿no? Y las poblaciones o grupos sociales son suma de individuos. Entonces, yo diría que más que la enfermedad, lo que produce colonialidad también es toda la dinámica de la ciencia individual, ¿sí?, y la de la ciencia positiva occidental, trabajando en ese engarce entre individualidad y enfermedad, con un saber hacer que se autopercibe a sí mismo como único y universal. Entonces, las leyes que produce ese saber biomédico o ese saber salubrista se autopercibe a sí mismo como único y universal. Claro, y eso opera después en América Latina de diferentes formas, ¿no? Siempre cuento anécdota de Zika, crisis de Zika, ¿no?, de una enfermedad transmitida por un vector, por un mosquito, el Aedes aegypti, en América Latina. El Zika se llama de 60 años que se había circulante en África. Llega Isla de Pascua, va a Brasil, se produce una epidemia de Zika. Brasil, unos investigadores brasileños publican un artículo en The Lancet sobre, ¿no?, el Zika producía, digamos, en su primer trimestre en embarazadas, ¿no?, nacimientos con malformaciones congénitas, con la microencefalia, y también producía síndrome de Guillain-Barré. Hay una reunión de la OMS, se sientan todos los ministerios y academias del mundo, y dicen, bueno, lo que está diciendo Brasil sobre la relación entre Zika virus y microencefalia y malformaciones congénitas, o lo que dice El Salvador, Indonesia, sobre Zika y su relación con síndrome de Guillain-Barré, el síndrome neurológico, hay que seguir buscando evidencia, ¿no? A los pocos meses, otras de New England of Medicine, en todas las revistas clásicas de literatura biomédica, empiezan a publicar lo mismo que había producido la publicación de la Escuela de Salud Pública de Brasil. Digamos que la Escuela de Salud Pública no habían hecho ninguna cosa crítica, era una discusión de asociación Zika-malformación congénita. Ahora, en el mismo momento, en el mismo semestre ese del año 2015, el CDC de los Estados Unidos, con un caso no publicado en ninguna revista indexada, dice el Zika es transmitido por relaciones sexuales. Y en menos de 24 o 48 horas, todos nuestros ministros de salud y todos nuestros académicos como papagayo estaban repitiendo que el Zika se transmitía por relaciones sexuales, digamos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que estas dinámicas, digamos, no solamente tienen que ver con la enfermedad, sino que tienen que ver en cómo los paradigmas nos vuelven reproductores de esas tesis. Ok. Bueno, voy a comentar las dos preguntas. Primero, sobre esto de por qué usar tejido social y no comunitario. De la semilla. Bueno, en realidad usamos los dos, o sea, hablamos de tejido comunitario, o sea, hablamos de, fíjate, yo expliqué que una primera fase, o sea, de hecho, la mayor parte del tiempo y del esfuerzo de trabajo ha sido para trabajar en reconstruir lo que llamamos esa reconexión con la diversidad, ¿no? Y que se
recupere la autoconfianza para manejar esa diversidad, ¿no? En este caso sucede un poco lo que también nos describe Gonzalo, ¿verdad? El autoritarismo y el tecnicismo académico alrededor de la semilla, ¿verdad? Uno de los trabajos más efectivos que hizo a través del extensionismo agrícola moderno fue convencer a los agricultores y a las agricultoras que ellos no sabían manejar semillas, o sea, que eso que producen no es semillas, sino recursos genéticos, fitogenéticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú llegabas a una comunidad, ¿verdad? Y preguntabas, bueno, mire, ¿tienen semilla de papa negra? No, aquí nadie tiene semilla de papa negra, porque reconocer eso es ponerte en evidencia frente a un señor, doctor, técnico que viene de afuera, como un ignorante que pierde el tiempo conservando unas papas negras que nadie quiere que todo el mundo desprecie, ¿entiendes? Entonces, romper ese estigma, recuperar esa confianza y saber, o sea, que ellos retomen y reconozcan que los saberes, que no solo los materiales, sino que los saberes sobre esos materiales, sobre toda esa diversidad, es algo muy valioso, no solo para esa comunidad, sino para el resto de la gente, de otras comunidades, del país y del mundo, ¿no? Es un trabajo que llevó muchos años, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel, la reconstrucción comunitaria, ¿no? Para recuperar la autoestima, ¿no? Y la confianza en el propio saber. Y hablamos también del tejido social porque, bueno, el resto del mundo no está organizado ni se autorreconoce como comunidad, se reconoce como individuo, como en una sociedad, muy orgullosamente se habla de su pertenezco a la sociedad civil, no sé qué, ta, ta, ta. Y ese es el resto del mundo con el que hay que interactuar. Que llegan a los espacios donde hacemos, por ejemplo, los intercambios, se llevan, les interesa, les llama la atención lo que tenemos allí y días después regresan y nos confiesan que los primeros días cuando se llevaban algunos de esos alimentos, bueno, con mucha pena reconocen que al principio los botaban porque pensaban que estaban dañados y pensaban que todo ese color interno, por ejemplo, de las papas o de algunos uyucos, etcétera, se debía a que estaban dañados por las plagas, o sea, esa misma idea colonial de que el color, o sea, ahí los compañeros tienen razón, dice, hay un racismo con las semillas, con las papas, todo lo que es negro, es oscuro, está dañado, te va a hacer daño, lo que es blanco y está clarito y perfecto es lo que te va a supuestamente alimentar bien. Entonces, romper todo eso requiere una reeducación y una interacción para conectar esa semilla nueva, desconocida, con la idea de que es lo que te puede alimentar, ¿no? Y eso es lo que llamamos el tejido social de la semilla, o sea, con reconectar, comenzar a establecer esas conexiones, ¿no? En la misma medida, pues ir trabajando en esa idea de conformar comunidades alimentarias que implica un nivel de participación, el establecimiento de relaciones y de compromisos mucho más complejos, ¿no? Entonces, hablamos de las dos cosas. Y en cuanto a los cambios que se pueden producir en las personas cuando participan y son parte de procesos de producción y consumos distintos como los que estamos proponiendo, bueno, eso lo hemos podido seguir en distintos niveles, distintos tipos de personas, desde niños, adultos, los mismos productores. En el caso de productores y productoras, son cambios muy interesantes porque una de las cosas que expresan es la posibilidad de por fin sentirse libres, o sea, siendo parte de una actividad libre, dejando de ser, así nos lo dijo, por ejemplo, en una oportunidad uno de los compañeros, soy parte de esta comunidad agroecológica, de este proceso, porque siento que he dejado de ser esclavo de las agrotiendas, de los agrotóxicos. Mi vida antes de esto era producir bajo un régimen de esclavitud y ahora me siento libre, ¿no? Esos son cambios muy importantes de parte de quienes consumen
hay todo un maravillamiento ante, es como si antes no veían y ahora se ponen unos lentes y entonces se abre ante ellos un mundo de cosas que estaban a su alrededor y no veían, no podían ver, no sabían que eran alimentos, ¿no? Y de todo lo que pueden hacer y de cómo pueden inventar, recrear. Y bueno, en el plano de las posibilidades incluso de inventar, de dejar de ser estrictamente un consumidor y pasar a la figura de lo que nosotros llamamos un prosumidor, o sea, una persona que se consideraba sencillamente dependiente del abasto del supermercado y ahora puede tomar sus propias iniciativas, así sea en una muy pequeña escala o más directamente en un espacio de compromiso mayor, participando, por ejemplo, en una figura de trabajo colectivo, como lo que nosotros llamamos aquí en los Andes una callapa, ¿verdad? Que tiene sus equivalentes en otras comunidades, en otros espacios de América Latina, pero nosotros aquí lo llamamos callapa, un trabajo colectivo en el que se va al campo. Se ayuda a, por ejemplo, a cosechas o a determinados procesos que requieren participación, mano de obra, y se convierte en una fiesta, en un compartir. Y es distinto la sensación entre recibir ese alimento en el que has contribuido para ser parte de su formación, de su creación, a otro que, bueno, sencillamente es una cosa que por la que pagaste y metiste en una bolsa, ¿no? Eso lo ha manifestado. En el caso de los niños, hacemos juegos con ellos y, bueno, y hemos hecho juegos con niños que están, vamos a decir, sus padres comenzaron a llevarlos desde niños a las experiencias del intercambio agroecológico y hacemos juegos con niños que, bueno, vienen eventualmente a algunos eventos y es evidente cómo en esos juegos que, por ejemplo, tapamos los ojos de los niños y los ponemos a reconocer sabores, esos niños que ya tienen tiempo, que empezaron a ir incluso de pañales y ahora caminan, son mayorcitos, cómo son capaces de reconocer sabores, olores, discriminar, decir, me estás engañando, esto no es un alimento. Y esa cualidad y esa capacidad no está en los otros niños. O sea, las transformaciones son de todo tipo, yo diría orgánicas, espirituales y también en el tema de la decisión política. Por ejemplo, frente a este escenario que yo planteaba de la coerción política a través de los alimentos, el hecho de saberte en posibilidad de diversificar y poder tomar decisiones que no te someten a un único, a única vía, a un único, a una única posibilidad de alimento, te da la posibilidad de ser, incluso desde la perspectiva de un ciudadano individual, mucho más digno e independiente y autosuficiente que quien no ve más nada que lo que está en el abasto en el supermercado, ¿no? Entonces, son experiencias que en la práctica nos han enseñado que efectivamente el participar, el ser parte de estas comunidades alimentarias producen cambios cualitativos, saltos importantes en las personas que tienen trascendencia en muchas dimensiones, ¿no? Desde lo orgánico hasta lo espiritual y lo político. Ahora sí estamos sobre la hora. Hoy, pero primero que todo, para despedir, volverle a dar las gracias a tanto a Gonzalo como a Alicia por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido su experiencia tanto en el campo de la salud como en el campo de la alimentación. Nos dejan allí con reflexiones fundamentales y con tareas gigantescas para enfrentar tanto al complejo agroindustrial global como al complejo farmacéutico sanitario global. Dicho esto, volver a agradecer también a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela por el apoyo consecuente, además, desde hace varias ediciones a la Escuela Descolonial de Caracas, al Instituto Simón Bolívar, al colectivo Diversidad,
al proyecto Historias Globales del Sur, al Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y, por supuesto, a todos aquellos y aquellas que han seguido esta sesión a través del canal de YouTube en los distintos países de América Latina y África incluso. Invitarlas para el día de mañana. Tendremos la siguiente sesión de esta sexta escuela descolonial. Contaremos en ella con la presentación de Jesús Chucho García y una ponencia titulada Afrodescendientes, Pandemia y Cambio Climático. Y también contaremos con la participación de Rafael Bautista Segales con una ponencia denominada Del Mundo Post-COVID al Nuevo Orden Postmundo. Muchas gracias y hasta la sesión de mañana. Gracias. Gracias, compañeros, y gracias a Juan Bautista, ahora ancestro. Gracias. Bye, bye, gracias. Gracias, gracias José, gracias Gonzalo. Gracias José.